Imaginación. A ver, no, esto no es postensado. Aquí está acá. ¿Qué es este? No lo sé. Este. No. Modelo. No, este tampoco. No sé, este está atrás entonces. Tampoco. Va a ser este. Tiene el 8, sí, debe ser este, a lo que está. Miramos acá los momentos. Está yendo la segunda etapa constructiva, ¿cierto? Acá, a ver cuánto daban. 700. Este es el último, este debe ser este. Ah, sí, ya la vista, 618, tiene toda la razón. 618, entonces yo aquí lo voy a tener también mal, ¿no? Acá son. No, a ver. Ah, pues que yo los volví a pasar. Ahorita repasamos esto, pues, como para que todos sepan qué estoy haciendo. Entonces, vean. Pues los contextualizo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros la clase pasada. Venga, para que miremos esta vaina. Entonces, nosotros la clase pasada definimos la cantidad de cables que se requería para que esa viga funcionara, ¿cierto? Ah, vea, si usted tiene toda la razón, son 10. Habíamos definido 10 cables. Ah, pero aquí nos daba, a ver, 11.4 y esto por, venga, yo me acuerdo de esta vuelta. Entonces, el acero postensado nos había dado 15.4, ¿cierto? Eso nos daba 11.1. ¿Y por qué le pusimos 10? No, profesor, no daba 1, sino 9 algo. Espere, yo abro la hoja, profe, de porque nuevo, le falta poner las 4 barras. Aquí en este. Son 4. Ah, bueno, ya con 4 sí da 10. Ah, sí, son 4 barras. Aquí en este hay que poner, sí, tiene toda la razón. Aquí son 4 barras. Ah, bueno, por eso es que en el otro no me da. Aquí serían 4, pero de 4 de 7 octavos. Y ahí sí da 10, 9 y 8, ¿cierto? Ahí sí da. ¿O no? Entonces, vea, pues los contextualizo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, del análisis, de este análisis, este fue el análisis que nosotros hicimos con el software, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron los pasos que nosotros hicimos? Nosotros tenemos unos diagramas de momento de esta viga, estamos diseñando solamente la viga central, ¿cierto? Yo voy a escoger solo esta viga. Y la voy a poner aquí en vista, a ver si me la deja ver. A ver, ¿por qué no me la muestra? Me está mostrando los diagramas de momento. A ver, 3D. Listo, entonces yo acá le voy a decir que me muestre los valores. Vamos a aquí por valores. Entonces, nosotros habíamos sacado estos momentos y estas cortantes para hacer nuestro análisis, ¿cierto? ¿Dónde los sacamos? Pues vean que los habíamos sacado acá. Entonces, nosotros llegamos a, bueno, entonces nosotros tenemos, estos de acá son de diseño, las cargas de diseño. ¿Sí o no? Habíamos sacado estos de acá para la primera etapa constructiva. Esta es primera etapa, ¿cierto? Y habíamos sacado unos momentos para la segunda etapa. Entonces habíamos dicho que para diseño sacábamos todas las combinaciones mayoradas. O sea, estamos hablando de combinaciones mayoradas, estamos hablando de que cogimos la carga muerta por 1.2 y la carga viva por 1.6. Y ahí sacamos los diagramas de momento, los momentos y las cortantes de diseño de cada extremo, ¿cierto? Y en el medio, sacamos los momentos más grandes, que era el valor que me estaba corrigiendo su compañero. Entonces usted mira acá en diseño, usted va a tener acá los 840 que estamos diciendo ahí, ¿cierto? Y acá vamos a tener 900, pero imagino que es por la otra luz, porque le estábamos cogiendo el momento más grande. Y estábamos cogiendo los cortantes, también habíamos cogido los cortantes de diseño, que los teníamos por acá, y teníamos los cortantes por primera etapa constructiva y segunda etapa constructiva, aunque realmente no los vamos a usar ahorita, ¿cierto? Y por acá teníamos para la segunda etapa constructiva,
La misma cosa, teníamos este 618 que fue el que me acabó de correr su compañero. Este es el para el segundo vano. Ustedes miran acá, el segundo vano es un poquito más grande. Entonces vean que aquí está el... Ay, porque nos equivocamos acá. Ah, no, porque esta es la de diseño. La de diseño, ahí está. El de diseño es 964, que es este. Y 1020, que es este. Entonces nosotros habíamos cogido los momentos más grandes para cada una de las etapas constructivas. Recuerden que nosotros teníamos un momento a la izquierda y otro momento a la derecha. Y con los momentos más grandes cogíamos y calculábamos la cantidad de cables. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cogimos. Este 1020 es el momento de diseño, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros calculamos un momento resistente para el refuerzo mínimo. Entonces nosotros lo que hicimos fue aumentar el refuerzo mínimo y cogimos y calculamos cuánto era el momento resistente para ese refuerzo mínimo. Y se lo restamos al momento de diseño. ¿Eso qué nos daba? Pues ese momento, eso nos daba un momento resistente, ¿cierto? Un momento de postensado, perdón. Entonces usted llega y cogía este 1020 y se lo restaba a los 1900, a los 2098, a los 298, perdón. Y eso daba 722, y así mismo hicimos para cada uno de los momentos, tanto momentos negativos como positivos. Estos de acá son los momentos de los apoyos y estos de acá son los centrales. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cogimos esos momentos de postensado y calculamos cuánto es, cuántos cables requerimos para atender estos momentos. Entonces, en conclusión, ¿qué nos dieron? Ah, bueno, nos dieron 9.8 centímetros cuadrados. Ah, no, perdón, nos dieron 13.7 centímetros cuadrados para el primer vano, que es este. Ah, no, perdón, para este. Este sería el que nos dio 13.7, ¿cierto? Este de acá nos daría 12.5. Y este de acá nos da 9.8, ¿cierto? Pero esos son centímetros cuadrados. Entonces, en conclusión, nosotros lo que hicimos fue coger esos 13.7 y lo dimos entre el acero de un torón. Entonces, como estamos haciendo torones de 5 octavos, el acero de torón tiene, este de acero tiene 1.4 centímetros cuadrados. Entonces, usted coge esos 9.8, esos 13.7 y los divide entre 1.4, que es lo que tiene un torón de 5 octavos, y les va a dar, en el primero nos va a dar 9.8, en el segundo vano nos va a dar 8.9 y en el tercero nos va a dar 7, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente no existe ese acero de refuerzo, entonces uno qué termina poniendo. Ah, bueno, entonces dijimos que para el primer vano vamos a poner 10 torones de 5 octavos, para el segundo vano vamos a poner 9 torones de 5 octavos y para el tercer vano pues vamos a poner 7 torones de 5 octavos, ¿cierto? Entonces, como nosotros ya sabemos cuántos torones requerimos para la etapa de diseño, nosotros ya sabemos que para la primera etapa de diseño, para la etapa de diseño necesitamos esos torones. Lo que vamos a revisar es si con esos torones la viga es capaz de aguantar con las fuerzas de servicio, ¿cierto? Entonces, como nosotros tenemos dos etapas de servicio, nosotros tenemos que revisar si si nosotros tensionando todos los torones de una, la viga nos aguanta con esa tensión, ¿cierto? Porque recuerda que si nosotros no garantizamos que en las dos etapas resiste esos esfuerzos, pues la viga se puede reventar, ¿cierto? Y nosotros profe, tenemos... sí. Acordate que en la última parte colocamos fue 8 torones porque con 7 nos daba muy al límite. Aquí le pusimos 8. Sí, señor, en esta, en la última. Yo miro a ver. Yo aquí le cambié a 8 torones. Sí, sí, señor, porque en el cálculo, o sea, en el cálculo daba exacto 7 torones, entonces no tenía como esa gabelita de los otros que, por ejemplo, 9.8, entonces lo subía a 10. Ah, ya. 8.9, entonces lo subía a 9. Sí, aquí daba 7, ah, sí, ya entendí, sí. Ya daba 7 exacto, entonces por eso lo colocamos en... Sí, porque mira aquí, por ejemplo, el momento de diseño, eso es lo que resiste el postensado, y el momento de diseño es la suma de lo que resiste el postensado más lo que resiste el refuerzo mínimo. Entonces, usted tiene un momento de 1020 y está resistiendo 1031. Tiene un momento de 964 y está resistiendo 970. Y en el tercero tenía un momento de 840 y resiste 906. Con 7 nos daba como 839 o algo, nos da un poquito por debajo, por eso lo subimos. Ah, sí, porque nos daba 739 y era 840, sí, tiene toda la razón. Perfecto. Profe. Cuénteme.
Qué pena, antes de continuar ahí, no sé si me podría recordar, porfa, para qué es ese RA y RB. O todavía no lo hemos utilizado ¿El cuál? en este ejercicio. Este acá en la primera parte que es RA y RB, de la carga de diseño, la primera carga constructiva y la Ah, esas segunda etapa son las reacciones constructiva. en los apoyos. Recuerda que nosotros acá, eso es para diseñar acortante las vigas, eso es lo que vamos a ver ahora, después de revisar los esfuerzos de las dos primeras etapas constructivas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, el procedimiento es que usted llega en la primera etapa. Usted tiene que definir cuáles son los momentos de diseño para la primera etapa constructiva, para la segunda etapa constructiva y los momentos de diseño, ¿cierto? Entonces, con los momentos de diseño, usted lo que hace es definir cuánto acero de refuerzo va a poner y cuánto acero postensado, ¿cierto? Con los momentos de diseño, ¿cierto? Y usted lo que va a Sí. revisar y con esos cables y con el refuerzo que usted puso, pues la viga aguanta esa compresión, ¿cierto? O los esfuerzos a compresión o tensión que se van a generar dentro de la viga. Usted tiene que revisar esos esfuerzos para la primera etapa y para la segunda etapa constructiva. Si esos esfuerzos le cumplen, listo, ganado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, adicional a eso, nosotros ya en este momento ya definimos cuántos cables necesita y cuánto refuerzo va a tener a lo largo de toda la viga. Pero ¿qué pasa? Nosotros, adicional a eso, tenemos que revisar que el cortante, que, o sea, el refuerzo cortante que está, pues, que revisar cuánto refuerzo cortante tenemos que poner en la viga para que la viga nos aguante ese cortante, porque es un cortante grande, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es revisar la segunda etapa constructiva. Nosotros ya revisamos la primera, vamos a revisar la segunda. Esto aquí, por ejemplo, todavía no está cumpliendo. Nosotros le La cambiamos sé. el concreto. Nosotros le cambiamos el acero de refuerzo, el concreto a eso, ¿no? No, profe, pero usted sí puso el ejemplo en clase que, por ejemplo, en esa parte que no cumplía, cambiar la especificación del material y usted lo cambió a 35 megapascales. No, es que nosotros tenemos una gabelita en el ancho de la losa para los esfuerzos. ¿Nosotros cuánto nos había dado la gabelita? ¿Ustedes se acuerdan cuánto era para coger esa gabelita? Porque esto no ha No. dado dos exactos. ¿Quién me lo puede recordar, por favor? Es que de Profe, hecho, ¿cómo que una gabelita? En el lo que pasa área. es que, claro, porque es que la viga ni venga, revisémoslo. Porque es que vale la pena mirarlo, porque si no da, ¿para qué vamos a subirla? Si de pronto nos da, pues no hay necesidad de aumentar la resistencia del concreto. Venga, mirémoslo No, acá. o sea, exacto, si no queda un poquito más. Exacto, entonces lo que vamos a mirar así de pronto pe podemos pegarnos de esa gabelita para no tener que. Para no tener que aumentar el tamaño del la que está, viga T. Venga, revisémoslo. Dice la construcción de viga T, el ancho efectivo de la viga T no debe ser un cuarto de la luz de la viga. Ocho veces sobresaliente el ancho de calma no debe ser, sería un cuarto de la luz de la viga. Nosotros cuánto teníamos es. Igual nos va a tocar dibujarlo. Entonces, venga, hay una vez dibujémoslo. Entonces, yo voy a dibujarlo, a ver, dibujémoslo acá. ¿Las columnas de qué ancho eran? Eran de 1 metro, ¿cierto? ¿Cierto que las columnas eran de 1 metro? ¿O no? ¿Cuánto, de qué ancho eran las columnas? Si ¿Sí se acuerdan, por favor? Que yo lo miro acá, que yo lo voy a tener aquí en el WhatsApp. Que yo me descubrí. Ellos mira, es porque yo lo voy a tener aquí. Yo se los mandé. A ver. Sí, yo aquí lo tengo. De hecho, lo voy a descargar para que. Si esto tenía. A ver. Si esto era de 1 metro. Acá tenemos. Tenemos lo grande. Eso tiene 10,5 acá, tengo 10,5
5. Y acá. Y voy acá. Profe, yo lo tengo acá el área de la losa en la De parte ancho, el superior, que ancho, la porque habíamos era un puesto. poquito más de ancho, ¿te acuerdas? Sí, señor, daba 2.125. Oiga, no, ya lo vamos a revisar porque eso daba, sí daba tan poquito, entonces no vale la pena. 2.100, o sea, 2.10, pues mejor dicho. Esto da 2.10. A ver, 2.10. No, sigue sin cumplir. Entonces, lo que uno puede hacer acá es, o tiene dos alternativas, aumenta el ancho de la viga, puede, en este momento el ancho de la viga está en 45. Por ejemplo, en ese tramo, pues sacamos por ejemplo, si lo aumentamos a 50, ¿cuánto nos da? Ahora sigue sin cumplir esta porquería. A ver si la hacemos en 55. No, eso toca aumentar la resistencia de concreto. Sigo pidiendo aumentar solo el concreto. Pues sería solamente pues ese tramo. Ah, vea, con 35 da sobra. Son pendejadas. Eso es con 35 y de hecho se nos disminuye Los momentos. los momentos, sí. De hecho, acá se nos redistribuyen los momentos porque ya son menores. O sea, aquí ya, bueno, aquí sigue dando 10. Aquí puede, bueno, 9 está bien. Y aquí sí le podríamos poner los 7. Y eso nos disminuye la cantidad de refuerzo. Pues igual para el efecto, ustedes podrían solamente poner concreto de 35 solamente en este vano, que es el que más solicitado esté. Porque, pues, ¿para qué ponerle a todos lo mismo si no lo necesita? Listo. Entonces, en pocas palabras, yo les voy a explicar, pero yo ya lo hice. Esto mismo que ustedes van a hacer, pues yo ya lo hice general. O sea, yo lo hice acá. Lo mismo que estamos haciendo allí, vamos a revisarlo acá. Entonces, por ejemplo, acá. Bueno, yo voy a repetirlo para que ustedes lo vean, pero ya de una forma general en toda la viga, no solamente en los apoyos, sino que uno también lo puede hacer en toda la viga. O sea, no solamente yo en este caso, yo acá, por ejemplo, lo que hice fue graficar los diagramas de momento para la etapa de diseño, para la primera etapa constructiva y para la segunda etapa constructiva, ¿cierto? Y acá pues vamos a hacer lo que hicimos allá. Por el momento no lo va a cambiar. Entonces acá lo voy a poner. El acero mínimo, nosotros le habíamos puesto 4 de 7 octavos, que es este. Este sería el acero mínimo. Venga, yo lo pongo aquí en paralelo con la hojita que ya hemos hecho para que no se pierda. Entonces, la hojita que nosotros hicimos es esta. Y esta fue, venga, yo cierro esto para que no me enrede. Pongámoslo aquí y cerremos esto también. Vamos a guardar y pongamos esto acá en. A ver. Ah, ya me toca ponerlo acá. Vertical. Listo. Entonces, vea. A nosotros, el acero mínimo que nos. Es la hoja de la izquierda, es la hoja que nosotros hicimos aquí en clase. Esta fue la que yo organicé para revisarla en toda. Igual es más fácil revisar en esta. Usted tiene 1548, es el acero que nosotros requerimos. El acero que nosotros le vamos a poner, ¿cierto? Y yo acá ya calculé todas estas cosas. Entonces, este es el espesor de la losa, el ancho de la losa, pongámoslo aquí una vez de 2.10, ¿cierto? Esta es la altura, este es el ancho de la viga, pongámoslo aquí una vez viga, para que para, viga. Esta es la losa, ancho de la losa, ¿cierto? La altura de la viga. ¿Cierto? Este es el recubrimiento de la viga, este es el de la viga, esta es el área de la viga, pues de la viga completa. Este es el centro de gravedad que nos había dado punto 41 por encima y punto 19 por debajo. Esta es la inercia de la viga. Este es el acero post-tensado y este es el centro, el LS superior y el LS inferior. ¿Sí recuerdan dónde sale esto o no? O si lo recuerdo.
¿Sí se recuerdan de dónde salen este es el super? Sí, señor. ¿De dónde sale? Sí, señor, esa es la excentricidad de la excentricidad de la excentricidad superior y la excentricidad inferior. Esa es la altura del eje del centroide de la figura al cable, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Pero eso no daba eso, profe. ¿Qué pasa? Es que como usted lo cambió aquí a 2.10, usted lo pone en 2. Ah, ok. Pues como lo cambiamos, el área cambia. Si usted lo pone aquí en 2.10, él lo va a modificar. Si lo pone, démoslo en 2. ¿Qué es esto? ¿Esto sí daba? Sí, señor, daba 0.14 y 0.34. Sí, pues digamos que aquí, yo aquí lo hice ya con todas las cifras decimales, porque de hecho acá, yo les paso esta hojita de Excel. Yo acá tengo, sí, señor. Este acá nos da, esto está en metros, esto está en metros, esto está en metros, ¿cierto? Igual ahorita lo vamos a dibujar para que nos quede bien bacancito y todo, para que veas lo bacano que va a quedar esta hojita de Excel. Y esta es la que, con la que ustedes van a trabajar para su trabajo. Obviamente les toca modificar cosas, pero bueno, o si quieren la hacen con la otra, no hay problema. Entonces, la cosa es que acá nosotros vamos a tener el, no, todavía no modifiquemos la resistencia del concreto. Entonces, acá están las propiedades geométricas de la viga. Yo aquí saqué la inercia de la viga, aquí saqué pues como todas las propiedades geométricas, saqué la inercia. Este es el trazado del cable. Entonces, estos de acá, yo lo que hice fue un resumen de cargas. Entonces, yo acá voy a tener los momentos de diseño, ¿cierto? Y las cortantes de diseño de cada uno de los apoyos. Entonces, yo voy a tener el del apoyo A, este es del vano 1. Entonces, usted se va para acá, para el modelo, por ejemplo, acá. Yo acá lo que hice fue sacar simplemente los momentos y las cortantes de cada una de las etapas constructivas. Entonces, por ejemplo, acá la de diseño. Entonces, aquí está. Ah, venga, yo la pongo aquí en paralelo para que todos lo puedan ver. Entonces, vea, este de 692, ¿de dónde sale? Véalo, aquí está. Este de 51, véalo aquí arriba, ¿sí lo ven? El 329, aquí está. El RA, 266, ¿sí lo ve? Véalo, aquí está. Y acá yo lo que hago es sacar una carga equivalente para calcular los momentos. Entonces, les voy a explicar un poquito de eso, pero más en otra clase. Les explico con eso por el momento, pues vamos a adelantar y si al final de clase nos da, les explico cómo salir, de dónde sale este W, para no enredarnos ahorita con cosas pues que no son de la clase. Entonces les voy a explicar más o menos cómo es esta vuelta. Entonces, simplemente nosotros nos vamos a concentrar en los apoyos. El apoyo va a ser este de acá y este de acá. Y nos vamos a también a concentrar en los tramos intermedios. Ya estamos hablando que vamos a sacar los tramos intermedios y los apoyos. A ver, yo pongo aquí esto con color amarillo. Entonces, estamos hablando que nos vamos a concentrar en este punto de acá, en este punto de acá, en este punto de acá. Entonces, venga, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá, ¿cierto? En los puntos intermedios y en los apoyos. Vea que este diagrama de momento, si ustedes se fijan, este dio muy parecido a lo que tiene que dar en la realidad. La única cosa es que aquí están montados las tres etapas constructivas. La azul son los momentos de diseño. La roja es la segunda etapa constructiva y la verde es la primera etapa constructiva, ¿cierto? Es la única diferencia. Pero acá están dibujadas las tres gráficas una sobre la otra. Entonces ahí tenemos las tres gráficas de momentos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que vamos a hacer, yo ya lo hice, vamos a organizar acá, nosotros, a ver, ¿qué fue lo que corregimos con respecto a la primera hoja? Venga, miremos a ver acá. A ver, venga, porque nos toca ponerlo en paralelo. Para que no se me pierdan. Entonces, nos vamos a mirar acá a ver cómo es esta vuelta. Entonces, hagamos de cuenta que todavía no hemos hecho lo que hicimos la clase pasada, entonces dijimos que esto era concreto de 28, ¿y cuántos cables daban acá? Aquí daban 10, y aquí le habíamos puesto 8, ¿cierto? Para que nos cumpliera, y este de acá era concreto, ahí estaba, concreto de 28, para que hagamos el proceso completo y para que nos dé lo mismo. De hecho, acá vea que aquí da lo mismo, si ustedes se fijan acá a la izquierda, a la derecha, perdón, vea que aquí da lo mismo, 9 con 8, 8 con 9 y 7, y ahí están 10 cables para el primer tramo, 9 cables y 8 cables para el segundo tramo.
Para el tercer tramo, entonces usted va a tener en esta viga, que es la que yo, esta le iba a poner el eje, venga, pongámoslo de una vez. Porque ahorita vamos a hacer el despiece de esa viga, entonces nos va a servir para que nos quede una vez el despiece bien hechecito, con todas las de la ley. Entonces yo tengo acá este y este. Este era, ¿cómo era que llama ese eje? Yo lo miro acá. Este es el eje Profe, A. ¿cuál? Este es el eje A. Sí. Este es el eje A. Este es el eje A. Este es el eje B. Ya que esto está como bloque. Este es el eje B. Y este es el eje C. Aquí tengo, bueno, dejémoslo con ese 0401. Y voy a dibujar el eje neutro de nuestra viga. Venga, para que dibujemos de una vez todas esas cosas. Entonces, el eje neutro acá, ¿dónde nos quedó? Pagámoslo con este, que este es el que ya quedó con todas las cifras decimales. Entonces, según esta vuelta, voy a poner aquí el AutoCAD aquí al ladito. Entonces, según esto, la excentricidad, entonces vamos a poner primero el centro de gravedad de nuestra viga. Entonces, desde la parte inferior, la viga. Ah, pues que esto está escalado. Lo que pasa es que esto no está a escala real. Esto está uno, no, pongámoslo de una vez con escala real. Entonces esto va a quedar con puntos el centro. Sí, para que nos quede una vez con escala ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer esto. De una vez. Nos va a quedar como muy estrecho, pero bueno, solamente es para trazar el cable. Ahorita lo real es que uno generalmente las vigas no las dibuja a escala real porque no, eso queda muy raro. Pero ya ahorita lo organizamos. Esto que va a dejarlo a escala real solo para los cables, ahorita lo organizamos. Entonces, acá está a escala real. Entonces, esto tiene una altura de 0.60. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que hago, pues yo no diría, dije, no, no dijimos a escala real, yo lo voy a dejar ahí para no perdernos tanto la vida. Voy a dibujar los cables y ahorita vamos a suponer que les vamos a dibujar los cables. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a ponerle acá, voy a dibujar aquí los cables y voy a dibujarlos con una polilínea con este color. Entonces va a irme por acá. Ah, bueno, y vamos el centro de acá, acá, donde este es el centro acá. Y acá. Voy a dibujar el centro acá. Y acá voy a terminar aquí en el frente. Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar esta polilínea. Voy a irme acá. Ya la voy a... Ah, no, no, la voy a dibujar completa. Acá, 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 acá. Ya lo voy a dibujar. ¿Cierto? Acá y esta. Ah, bueno, aquí nos toca agregar otra. Aquí quede más. Y yo la dibujaré ahí esquemáticamente, me quedó como quebrada. Ahí y esta también nos toca agregarle otra. Agreguémosle otra. Más o menos acá.
Y acá. Para que no quede como para que eso. Y acá la misma historia. Ahorita las organizamos. Acá para que no nos quede como eso tan quebrado. Eso. Y más o menos. Y este de acá. Y subamos un poquito de este acá. Y acá. Eso, y acá nos tocaría arreglar esto. Listo, entonces yo lo que voy a hacer es dividir esto. A ver, y digamos que esto lo divida en 4 y que nos saque esto. Ok, y acá. Acá. Eso. Y acá lo puedo suavizar un poquito más. Acá. Y acá. Y acá que lo llevo hasta acá. Acá. Pues no le voy a dar mucha caspa a esto porque no vamos a dibujar, no va a hacer nada. Entonces vea, aquí está. Y voy a dibujar la otra también así. Entonces vea que ahí más o menos nos quedó el trazado de cables, ¿cierto? Ese es el trazado de cables de nuestra viga, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tensionar todos los cables desde este extremo. Yo por eso dibujé los diagramas de momento al revés, ¿cierto? Por eso fue que yo dibujé los diagramas de momento al revés, porque yo acá, como yo voy a tensionar desde este, yo las pérdidas las voy a calcular desde la derecha a la izquierda. Entonces, venga, yo me robo aquí una cotica. Profe, ¿usted por qué definió que va a tensionar los cables en ese extremo? Porque es donde tiene más momento. Donde tiene más cables. Lo que pasa es que vea. Ok. Recuerde que nosotros lo que vamos a hacer es unos recortes. Entonces, si usted hace los cables de derecha, bueno, realmente usted podría hacer las tensiones desde donde usted quiera, ¿cierto? Usted puede hacer las tensiones desde acá o desde acá. De hecho, usted podría tensionar la mitad de cables de acá y la otra mitad desde acá, ¿cierto? Realmente el tensionamiento lo define es usted. Por facilidad de cálculo. Y para nosotros es más fácil, porque estamos empezando a hacerlo, es más fácil tensionar todo desde la derecha. Pero uno podría llegar y planear para que uno tensionar la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha. ¿Por qué vamos a tensionar? Pues porque aquí todos están decrecientes. Usted empieza primero con los más grandes, luego más pequeños. Entonces usted puede tensionar todo desde la izquierda y hacer todos los recortes desde acá. De hecho, usted acá, recuerde que nosotros en la primera etapa, nosotros empezamos aquí en el voladizo. Con 10 cables. Ustedes baja acá, viene acá y cuánto recorta acá uno y continúa aquí con 9. Baja acá y aquí cuánto recorta uno y termina en 8. Entonces usted tensiona todos los 10 cables desde esta cara. Por eso es que yo estoy invirtiendo el diagrama de momentos. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Entonces, listo. Entonces vamos a ver una cosa. Yo acá ya tengo, ya ustedes ya saben de dónde salen estos momentos, ¿cierto? Del análisis. Yo acá del modelo, de hecho yo se los voy a mandar y ustedes pueden comparar estos valores todos. Por ejemplo, este es del último vano. Aquí deberían coincidir, ustedes buscan aquí el de diseño. Aquí está, el 840 es este. Es este, ¿vale? Aquí está, 840. Luego está el 871, que es este. Y aquí están el cortante, que es 422, si ¿sí lo ven? Ahí están todos, el 422. Luego ustedes pueden mirar este vano, que es este. Entonces miran, ah, bueno, tengo acá el segundo vano, si es ese. Ah, pues es que estoy mirando lo que no es, tengo que mirar las de diseño. Entonces es 964, que es este. 1020, que es este. Y el cortante es 476, ahí está bien, ¿cierto? Y luego voy a tener este primer vano, que es este, ahí está, 51,
Venga, yo miro porque estoy mirando las de servicio, las de diseño. 51. 692, que es este. Y 266. ¿Cierto? Y eso mismo usted lo podría hacer para la primera etapa y para la segunda etapa constructiva. Entonces, estos son de diseño. Esto es primera etapa constructiva. Y segunda etapa constructiva. Usted ahí va a tener las tres etapas. Estos son los momentos de diseño. Estos son los momentos y reacciones de la primera etapa constructiva y momentos de diseño y los momentos de la segunda etapa constructiva, ¿cierto? Entonces, en conclusión, ¿nosotros qué hicimos? Para el tamaño de viga que nosotros tenemos, a nosotros nos daba con 10 cables el tramo del voladizo, ¿cierto? Hasta acá nos daban 10 cables. Luego, para el segundo tramo, nos daban 9 cables y para el tercer tramo nos daban 8 cables, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo me voy a traer estos cables para toda esta viga. Voy a poner estos cables, me los voy a traer para acá. Usted tiene, el primer tramo va desde esta parte amarilla hasta la segunda parte amarilla, hasta acá. Hasta aquí van los 10 primeros cables que son estos. La segunda tramo son 9 cables, que son este de acá, que son estos cables de acá, estos 9 cables. Pues realmente uno lo que puede hacer es que estos 9 cables realmente los necesita desde acá, los puede necesitar como desde por acá. Los voy a poner aquí a ojo. Ahorita miramos si nos da. 9 cables y el tercer tramo. Pues usted puede poner los 9 cables hasta por acá. 9 cables hasta por acá. Y por acá le pone los 8 cables. Ahorita miramos a ver cómo hacemos esa distribución de cables. Aquí nos da 8 cables. Por el momento dejémoslos así. 8 y 8 cables. ¿Cierto? Entonces, estamos hablando que el primer tramo es el voladizo. Este de acá es el voladizo. Vea que aquí va hasta 2 metros 50. ¿Sí bien? Va desde 0 hasta 2 metros 50. El segundo tramo va de 2,50 hasta 12. ¿Dónde es 12? Acá. El tercer tramo va de 12,50 hasta 23, que es hasta acá. Entonces, la primera parte amarilla es este 0. La segunda parte amarilla es este de acá. La tercera parte amarilla es este de acá. Y la cuarta parte amarilla es este de acá. Listo. Entonces ya tenemos los cuatro tramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger, como ya tenemos los cables, usted cómo calculaba, si usted ya tiene, si este es el momento de diseño para cada etapa constructiva y usted ya tiene los cables para cada tramo, ¿usted cómo saca la tensión de postensado? ¿Cómo se sacaba la tensión de postensado? ¿Quién me ayuda con ese dato? ¿Cómo sacamos nosotros la tensión de postensado? ¿Nosotros cómo calculábamos la tensión de postensado? Probé, pues, el esfuerzo por el área, El área por el esfuerzo de postensado, ¿cierto? por los cables. Por los cables. Entonces, vea que este acá es. Usted tiene para el tramo del voladizo tiene 10 cables, ¿cierto? Que fue lo que nosotros definimos. Nosotros para el tramo del voladizo vamos a tener 10 cables. Entonces usted va a tener los 10 cables que usted dice acá, ¿cierto? Luego, ¿lo multiplica por quién? Por el esfuerzo de postensado, ¿qué cuánto es? Es este valor de acá que ya tiene las pérdidas. ¿Por quién? Por el área del torón, ¿qué cuánto es? Es esto. Y eso dividido 100 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a ser la tensión de postensado? Va a ser 1000. Para el primer tramo va a ser 1785. Para el segundo tramo, que es este de acá, este fue el que nos pidió 8 cables. ¿Se acuerdan? Estamos diciendo acá que este pidió 9 cables. Entonces, 9 cables nos está pidiendo, en este caso, sería una tensión de 1607. Y para el tercer tramo, que son 8 cables, estamos diciendo que son 1428. ¿Sí o no? Es La este. distancia en el que se acorta, qué pena interrumpir, la distancia en el que se acorta, por ejemplo, al final del primer tramo que pasamos de 10 a 9, ¿esa distancia es cuánto? Vea, usted tiene acá. Venga, yo se lo señalo acá para que usted los pille. Vea. Yo me cojo por aquí un líder y los acotamos de una vez para que nos quede de una vez eso bien bacán. Llegas acá.
Entonces, nosotros aquí en este tramo, entonces este de acá va a ser, van a ser 9 torones de 5 octavos de pulgada, ¿cierto? Ya es el primer tramo. Este de acá son, perdón, son 10. Bueno, son 10. Son 10 torones, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Uno trata, como este de acá es el que más pide, el siguiente pide cuánto nos estaba pidiendo. Este tramo, este de acá, ¿cuánto nos estaba pidiendo? 9 torones. ¿Y el siguiente? 8. Este pedazo está pidiendo 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno trata de hacer los recortes a L tercio. Entonces, si usted va a venir por acá, si usted llega y acá, este de 10 torones, pues usted hace el recorte acá. Usted llega acá y hace el recorte de cuánto. Usted llega acá y le dice, ah, no, yo no quiero, yo necesito que el recorte me lo haga por acá. Pues para no hacerlo muy... Usted hace el recorte acá, ¿cierto? ¿Cuántos torones va a recortar acá usted? Uno. Un torón. ¿Cierto? Usted recorta aquí un torón. Luego, ah, bueno, usted llega acá con 9. Y hace este mismo recorte, ¿de dónde? Pues lo recorta por acá. Entonces acá tiene, que yo creo que nos equivocamos en el dibujito, que acá realmente tiene un torón. Entonces aquí va a tener un torón y usted recorta un torón y sigue con 8. Entonces usted todos los cables, ¿desde dónde los va a tensionar? Realmente usted podría tensionar 8 de acá y de acá, ¿cuántos podría tensionar? 2. O tensionar todos los 10 desde acá. ¿Sí me entiende? Usted puede tensionar todos los 8 de acá y ¿cuántos le quedan faltando si usted tensiona todos los 8 desde acá? Para tensionar desde dos, acá. 2. Tensiona 2. Pero entonces, para facilidad de cálculo, porque es la primera vez que lo vamos a hacer, vamos a hacer de cuenta como si todos los fuéramos a tensionar desde un solo sentido. ¿Listo? Entonces, vengamos a comprar con esa hojita de Excel que nosotros hicimos, así si es parecido a lo que estamos haciendo. Entonces, venga, a ver, si es verdad. Entonces, más o menos, nosotros vamos a coger, hágame la cuenta. Entonces, esto tiene... A que lo hagamos entonces como tiene que ser. Este primer tramo, yo me traigo la cota del otro lado. Esto tiene, yo me lo cuadro acá. Yo organizo un poquito la cota. Cotas externas. Vamos a esto. Vamos a 70. Listo, entonces vamos a aquí a acotar. Entonces yo acá tengo esta primera distancia que son 2 metros 50. Esta segunda distancia son de 10.50 y acá serían 10. Entonces nosotros supuestamente los traslapos, pues uno los debería hacer de acá hasta acá, pues digamos esto, pues en 4, para que nos quede en 3. En 3. Entonces, el primer traslapo, pues uno lo podría hacer más o menos por acá, que este de acá, pues no quedaría acá, sino por acá, ¿cierto? El segundo, este traslapo, pues la misma historia, usted llega acá, lo tira acá, divide esto en 3. Entonces, el segundo recorte, más o menos, queda por acá. Entonces, pues para ser puristas, pues uno podría llegar y definir de una vez dónde van los cortes. Entonces, el primer corte, desde el extremo hasta dónde iría, pues más o menos daría 9.33. Entonces, miremos acá, en este, dónde iríamos, el primer cable hasta dónde tendría que ir. Entonces, vea que acá, pues no hay 9.33, porque aquí, esta es la distancia, estas son las distancias X. No hay 9.33, pues hagámoslo en 9.50, ¿cierto? Ese sería el primer recorte porque lo vamos a hacer con este. Y el segundo recorte, lo haríamos desde el extremo hasta dónde. Hasta acá, o sea que nos quedaría en 19.50. Entonces el segundo recorte
Nos quedaría acá en, hagámoslo en este, en 19.35. Entonces, el primer tramo de 10 cables, yo aquí me había equivocado, o sea, el primero tiene que ir hasta 9.33. Aquí yo aquí me lo tragué, aquí sería realmente hasta acá, o sea, hasta 9.50. Este de 9 iría desde acá hasta 19.50. Y el tercero sí serían los 8 cables. Ahí sí quedó bien. ¿Ya me la cogieron o no? Sí, profe, gracias. Qué pena que yo ahí sí había cometido el error. Entonces, listo. Entonces, ahora sí, como ya sabemos dónde nos van a quedar los recortes, usted ya sabe que este le va a quedar. El primer recorte le queda a esta distancia de 9.50. Que es este. El segundo recorte le queda a esta distancia. Entonces, vamos a mirar cuánto es la tensión de postensada. Porque vamos a revisar los esfuerzos en la primera y segunda etapa constructiva, porque ya sabemos que el refuerzo nos cumple, ¿cierto? O sea, ya sabemos cuánto refuerzo tenemos que poner y cuántos cables vamos a poner. Entonces, el esfuerzo de postensado, como hemos dicho, era el número de cables multiplicado por el FF, el esfuerzo de postensado por el área de torones dividido 100 al cuadrado, ¿cierto? Ahora, nos toca calcular el momento de postensado. ¿A qué era igual el momento de postensado? La tensión de postensado por la excentricidad. Vea que la excentricidad es esta. Vea que nosotros, yo cuando hice el trazado del cable, este Y es la excentricidad. Este realmente sería E, ¿cierto? Para que pongámoslo aquí en negrito y con grande para que se acuerden. Esta es la excentricidad. Entonces, el momento de postensado va a ser el esfuerzo de postensado, la tensión de postensado por la excentricidad. Este ya lo tengo acá yo calculado, ¿cierto? Ahora, como nosotros ya tenemos el momento de postensado y tenemos la tensión de postensado y tenemos los momentos de la primera y segunda etapa constructiva, podemos calcular los esfuerzos. ¿Cierto que sí? ¿A qué era igual el esfuerzo a compresión de por cargas verticales? Era las cargas, el momento de las cargas verticales de la segunda a la de la segunda a la primera etapa constructiva. De la primera etapa constructiva por y superior o y inferior, dividido la inercia. Entonces vamos a calcular primero los esfuerzos superiores. Vamos a calcular los primeros esfuerzos superiores para la primera etapa constructiva. Es para la primera etapa constructiva. Entonces vamos a calcular los esfuerzos superiores para la primera etapa constructiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya tenemos... El momento, este es el momento para la primera etapa constructiva, que son estos de acá, que es este verdecito a la vista. Tenemos las tensiones de primera etapa constructiva. Entonces, vamos a calcular los esfuerzos. Este de acá es M multiplica. Este es el momento de cargar de la primera etapa constructiva. Voy a ponerle acá con el nombrecito 1S. ¿Cierto? Multiplicado por el Y superior, porque estamos calculando el esfuerzo superior, ¿dividido quién? La inercia, ¿cierto? Este es para el momento, este es el primer esfuerzo. Ahora, ¿el esfuerzo de postensado cómo era? Era el momento de postensado multiplicado ¿por quién? Por el Y superior, ¿dividido quién? Dividido la inercia. Entonces, ve acá. Nosotros ya habíamos calculado el momento de postensado. ¿Quién es el momento de postensado? Es este. ¿Multiplicado por quién? Por el Y superior, que ya lo habíamos calculado, que estaba por acá. Yo ya lo tenía por acá, que es este 19, ¿cierto? Dividido la inercia de la viga. Entonces, vea que ya tenemos los dos. ¿Ahora qué nos falta? El esfuerzo a compresión. ¿El esfuerzo a compresión era igual a quién? ¿Quién me lo recuerda? ¿Era la tensión dividido quién? La tensión del postensado dividido el área de la viga. El área de la viga, exactamente. Entonces, este de acá es este dividido el área de la viga. Entonces, este de acá va a ser la tensión del postensado, que es esta, dividido el área de la viga, que por aquí está, que es esta. Yo le pongo nombrecito a esto. A ver. Entonces acá nos va a quedar, para que les quede con nombrecitos, para que se acuerden. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, vamos a revisar los signos de esa vuelta. Este es el esfuerzo a compresión. Entonces tenemos los tres esfuerzos, estos son los tres esfuerzos superiores, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Entonces, este es en el apoyo, estamos hablando de este apoyo. Me voy a ir para acá, para el dibujito de acá, que aquí es más fácil de entender. Como estamos de derecha a izquierda,
Este es nuestro primer apoyo. En este punto, en la cara superior, ¿cómo está para cargas verticales? ¿Atención o a compresión? Estamos hablando de este para cargas verticales. ¿Tiene que estar atención o a compresión? Para cargas verticales. En este. Atención, profe. Entonces, atención. Este acá, ¿cómo tendría que ser? En el apoyo, negativo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, todos estos de acá, este ¿por qué tendría que dar negativo? En el, vea, este amarillito, acuérdense que era el apoyo. Estamos en 250, que es este de acá. Vea que estamos en el primero acá. Estamos en 250. En 250 estamos acá. Entonces, como nosotros estamos diciendo que la tensión es que negativa, ¿cierto? Entonces, todos estos tienen que dar que negativos. Venga, quitémosle todo ese montón de cifras decimales. Entonces, estos de acá, todos deberían dar negativos. Vea que aquí está negativo. Si ¿sí ven? Este debería dar negativo. Y estos de acá también, pongámosle una hacia el negativo. Que estamos hablando del esfuerzo por cargas verticales. Ahí nos quedó tales. ¿Y cómo lo verificamos? Pues porque ustedes los apoyos, ¿dónde son los apoyos? Estamos hablando que el apoyo es acá. El otro apoyo, voy a ponerlos acá con anaranjado. Este sería nuestro apoyo. Este sería nuestro otro apoyo. Aquí lo estoy marcando en anaranjado para que todos lo puedan ver. ¿Dónde acaba cada tramo? ¿Cierto? Entonces, vea, en el primer apoyo, que es este, estamos hablando de este de acá. Voy a ponerlo acá con rojito para que todos lo puedan identificar. Este tiene que dar negativo. ¿Cuál otro tiene que dar negativo? Este. ¿Y el otro que tiene que dar negativo? Este. Los positivos son estos de acá. Vea, este da positivo para este. ¿Para este cómo tiene que dar? Positivo. Y pues obviamente es el voladizo. Ahí no hay ningún positivo porque los momentos, eso va hasta el voladizo. Vea cómo va el momento. Él nunca llega a positivo, ¿cierto? Ahí quedó. Ahora, vamos para el esfuerzo de postensado. En el apoyo, ¿cómo tiene que quedar arriba? ¿Compresión o atención? ¿Quién dijo yo? Arriba tiene que quedar a compresión. En el compresión tendría que quedar, ¿cierto? Vea que ahí está. Compresión, este es para, acuérdate que este es para el postensado. Voy a ponerlo acá con otro colorcito. Ponerlo con un azul oscuro. Entonces, vea, este tiene que quedar a compresión. Este tiene que dar a compresión y este tiene que dar a compresión. Los de la mitad, ¿cómo tiene que quedar? Atención, atención, ya como, y acá no tiene que quedar a nada. Y los esfuerzos de la compresión, ¿cómo tienen que ser? ¿Negativos o positivos? Negativos. Todos estos tienen que quedar negativos. Todos tienen que quedar negativos. Exactamente. Entonces, vea aquí, si usted suma los tres esfuerzos, entonces vamos a sacar el esfuerzo total. No lo entiende. Profe, ¿podrías mostrar, porfa, hasta dónde va, hasta dónde usted coloca, por ejemplo, en el eje C, en el poste superior, va a ser ya, yo se lo pongo negativo, aquí por eso. Este es el eje C. Lo voy a poner aquí bien grande para que lo vea. Este es el eje C. Voy a poner aquí con el grille grande. Este es nuestro eje C. ¿Este acá cuál sería? Sí. Este es nuestro eje B. Sería el eje B. Exactamente, este es el eje B. Pero ¿por qué la atracción negativa? Este es el eje A. Profe, yo tengo en la clase pasada que todos los que van a compresión son negativos, no positivos. Sí. Y yo lo estoy poniendo negativo. Sí, compresión negativa. Ahí están bien. Mira que sí, mira que repasemos. Entonces, este es el primer apoyo. Venga, yo lo alejo un poquito. Este es el apoyo C, ¿cierto? Que es este de acá. ¿Cierto que sí? Los esfuerzos que estamos mirando es el... Este es por cargas verticales. Por cargas verticales en el apoyo C, en la cara superior, ¿cómo tiene que ser? ¿Positivo o negativo? Sí, sí, profe, por negativo, compresión. Positivo. Positivo. Positivo para cargas verticales. Positivo. ¿Sí o no que sí? Sí, profe, positivo. Sí, sí, la cara superior para cargas verticales, ¿cómo tiene que ser? Para postensado, perdón, en la cara superior. Va a ser negativo, profe. Negativo. Profe, entonces si están trocados ahí. Ah, este debería ser para, a ver, en la cara superior positivo. Debería ser positivo. Acá está la columna que está en rojo es por cargas verticales y en azul por postensado. Yo sí tiene toda la razón, aquí yo me equivoqué. Ya lo corrí. Está bien, este estaría acá y este acá. Aquí me equivoqué.
Pues vea, repasemos. Entonces, este tiene que dar positivo. ¿Cuál otro tiene que dar positivo? Este tiene que dar positivo y este tiene que dar positivo porque es para cargas verticales. Ahora, el de postensado. ¿Este cómo debería, tendría que ser? Para la cara superior. Bien. Negativo. Negativo. Exacto. Negativo. Tendría que ser negativo, lo pongo, para que no me cambie todo. Negativo y este tiene que ser negativo. Ahí está bien, entonces aquí, para este, venga, yo lo pongo, a ver con qué color para que se distinga entre todos los demás. Eso, verde. Entonces, el rojo es cargas verticales. Este es el nudo C. ¿Cierto? Voy a ponerlo aquí con negrita y grande. Entonces, estamos hablando de los esfuerzos para el apoyo C. En la cara superior, estamos hablando de esta cara superior, acá donde estoy poniendo el circulito. Entonces, sí. Este acá es para cargas verticales. ¿Ahí tiene que ser positivo o negativo? Positivo. Para postensado, ¿cómo tiene que ser ahí? Negativo, ¿cierto? Que es el verdecito. Negativo. Y el negro es para compresión, ¿cómo tiene que ser? Negativo, ¿cierto que sí? Exacto. Sí, señor. Sí, señor. Este es el nudo B. El nudo B, revisémoslo. Entonces, nudo B, vamos para acá. La cara superior tiene que repetirse, ¿sí o no? Tiene que ser. Para cargas verticales, positivo. Para postensado, negativo. Y para compresión, negativo. Y para este también, para este de acá. Entonces, tiene que ser positivo para cargas verticales, negativo para compresión, y negativo para... Ah, listo, ahí ya está. Entonces, venga, resumémoslo. Entonces, el esfuerzo total es la suma de los tres. Ahí está. Vea que aquí tenemos el esfuerzo total. Ahora, vamos a ver el esfuerzo. Este es el esfuerzo total para la cara superior. Vamos a hacer lo mismo, pero para la cara inferior. Entonces, para la cara inferior, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para la cara inferior, simplemente es la misma historia, son los mismos momentos, pero ¿con qué Y acá? No sería con YS, sino ¿con cuál? Sino con YI. Porque es el esfuerzo inferior, ¿cierto? Y acá, para cargas verticales en... Venga, ya vamos a mirar para este cómo nos queda. Porque como es la cara inferior, se invierte en los signos, ¿cierto? Entonces, estamos hablando, este es el apoyo C. Este es el apoyo C. Estamos hablando ya del de este de aquí abajito. Entonces, para donde está el círculo, para cargas verticales, yo pongo esto con negrita. Para cargas verticales, que es este de acá, que es este rojo, ya pongámoslo aquí, este también con rojo todas. Exacto. Entonces, este para cargas verticales, ¿cómo tiene que ser en la cara inferior? ¿A compresión o a tensión? A compresión, profe, negativo. Negativo, exactamente. Entonces, pongámoslo aquí, negativo. Todo, tales. Y en todos los apoyos nos tiene que dar negativo en este y en este, perfecto. Listo, ahora, para postensado. Para postensado es la misma historia. Yo me voy a copiar esto. Y en vez de ponerle esto, le pongo YI. ¿Cierto? Y... venga, a ver si está bien. Sí, postensado. Me lo bajo. Y ya voy a mirar el signo. Entonces, empecemos con el signo. Estos de acá son verdes. Ay, qué pelota. Ah, pero es que es verde. Verde oscuro. Más oscuro. Eso. Y para que genere contraste. Entonces, en los apoyos, ¿cómo tiene que ser? Por ejemplo, este es el apoyo C. ¿Cómo tiene que ser el apoyo en la cara inferior para postensado? Atención, ¿cierto? ¿Esto cómo tiene que ser? Positivo. Positivo, exactamente.
Exactamente. Acá tiene que ser positivo y aquí tiene que ser positivo. Y el de compresión, pues va a dar lo mismo que el anterior, ¿cierto? Este va todo a compresión. Y yo me voy a copiar estos tres. Estos tres serían estos mismos tres, ¿cierto? Y el esfuerzo total, pues sería la suma de los tres. Sería de la suma de estos tres. Y ahí ya nos quedaron los tres esfuerzos revisados. Hola, aquí con este y blanquito. Ahí nos quedan los tres esfuerzos revisados. Vamos a graficarlos. Pues venga, yo hago acá una grafiquita. Entonces va a graficar X acá. Va a insertar acá. Insertar esta. Que nos queden los esfuerzos bien hechos. Sería este y seleccionar datos, modificar. En X sería este y en Y sería este, ¿cierto? Que es el esfuerzo superior. Y pongámosle aquí una la leyenda, que es el esfuerzo superior, la primera etapa. Y vamos a agregar el otro, que es en X, que es este, y en Y sería este. La serie. Vea que ahí nos quedaron los esfuerzos para la primera etapa constructiva. Entonces, y vamos a mirar si nos cumplen los esfuerzos. Eso es para la primera etapa constructiva. Ahí nos queda. Esa es la gráfica de esfuerzos a lo largo de toda. Lo mismo que nosotros hicimos la clase pasada, pero ya hecho en todos los, en todo a lo largo de la viga, ¿cierto? Vamos a mirar cuánto era el esfuerzo máximo a compresión que podíamos tener nosotros en nuestra viga. ¿Cuánto era el esfuerzo máximo que podíamos tener en la viga? ¿Cuánto era? ¿Era cuánto? ¿Cero punto qué? 0.45 por F prima C. Entonces, esfuerzo máximo a compresión, que es este, lo estoy haciendo aquí. Aquí está, cero. Este de acá es más 0.45 por F prima C, y pongámosle una vez por mil porque está en megapascales, para que nos quede una vez como es. Entonces, esto es en kilopascal, o sea, esto es kilonewton metro cuadrado. ¿Sí o no? Ahí está bien. Y el esfuerzo a tensión Es era 0.25 por raíz 0.25. cuadrada de F prima C. Exactamente. Acá en el que tengo que poner el lugar. 0.45 por la raíz RC de F prima C. Y esto por mil. Perfecto, ahí nos quedó súper bien. Entonces, vea que aquí tenemos los esfuerzos en nuestra viga. Tenemos este. Esfuerzos máximos. Entonces, este es esfuerzo a compresión. Compresión. Y este es el esfuerzo a tensión. Listo, ahí nos quedó perfecto. Entonces vamos a graficarlos acá. Entonces, este de acá nos quedaría, el esfuerzo a compresión es negativo. Entonces, este de acá, y una vez pongamos lo negativo. Igual y negativo, ¿cierto? Y el esfuerzo a compresión, pues sería positivo, ¿cierto? Atención, perdón, este sería positivo, ahí está bien. Quitémosle esas cifras decimales. Este y acá. Y me los voy a copiar. Este de acá. Y el esfuerzo a tensión. Que fue lo mismo que hicimos la clase pasada, pero pues en efectos prácticos es lo mismo. La única diferencia es que lo estamos haciendo a lo largo de toda la viga. Entonces acá simplemente lo centro. Y voy a graficarlo dentro de esta gráfica, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar datos. Vamos a agregar. Entonces en X sería este valor de X. Y en Y sería este, ¿cierto? Y vamos a poner aquí en la leyenda el esfuerzo a compresión, ¿cierto? Y vamos a agregar, entonces, en X sería este,
Y en Y, pues sería el esfuerzo, atención, ¿cierto? Que es positivo. Y vamos a poner la leyenda. Este de acá. Y entonces vea que acá, efectivamente, vea que este se pasa y se pasa por mucho. Uy, juepucha. Se pasa, pero por mucho es mucho. Nosotros cometimos un error en el anterior, porque eso no da tanto. Entonces vamos a mirar, nosotros a cuánto le subimos. Entonces vamos a empezar a jugar con esto. Entonces uno podría empezar jugando con el ancho de la viga, ¿cierto? Entonces el ancho de la viga podríamos tener una tolerancia de 2,10. Eso no ayudó como mucho. Por eso era que no nos ayudó. Profe, pero cuando jugamos con esos cambios de dimensiones, eso no nos cambia el refuerzo de la viga. Claro, y es que de hecho se trata de eso. Toca empezar a cambiar entonces todo. Pues toda esa parte. Toca empezar a revisar todo cómo cambia. Sí, pero como usted lo está haciendo en una hojita de Excel que es dinámica, pues usted simplemente cambia todos los datos para que todo le confluya. ¿Sí me explico? Sí, señor. Entonces vamos a empezar a revisar eso, porque es que, a ver, lo que puede pasar es que a nosotros no nos toque tensionar en dos etapas constructivas. La primera etapa, uno tensiona una parte de cables y en una segunda etapa tensiona el resto o retensiona, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Tengo que mirar si esta área, diga, si está bien. Sí, es eso. Entonces, nosotros habíamos cambiado el concreto a cuánto, a 35. No, yo miro a ver. Ah, vea que con 35 sí nos cumplía esta primera parte, que fue la que era la que no nos cumplía, y esta segunda parte, venga, miremos algo. Nos, como cambiamos el concreto a 35, estos cables todos cambian, porque acá ya no, bueno, este da 10, este da 9, pero este tampoco baja nada, este bajaría 7. Yo miro si eso sí se cambia acá. Ah, no, no se cambia, porque este acá no está amarrado. Venga, amarrémoslo para que nos cambie una vez dinámica. Este le ponemos de una vez 7 con este. Para que nos cambie este. Pero no cambió nada, porque usted con ese concreto de 35, pues aquí van a seguir siendo los mismos berracos 10 cables. Aquí van a seguir siendo 8 y aquí van a seguir siendo 7. Entonces, hay dos alternativas. Una es aumentar la altura de la viga, que puede ser una opción. La otra es aumentar el ancho, ¿cierto? Aumentar este ancho, ponerlo en punto 50, por decir algo, ¿cierto? Vea que ahí estamos todavía en el límite. Supongamos que usted va a cambiar el ancho. O lo otro que puede hacer es disminuir la cantidad de cables y aumentar el refuerzo mínimo, ¿cierto? Que puede ser una alternativa. Entonces, por ejemplo, acá, usted en vez de poner porque es que también puede ser porque usted tenga muchos cables. Entonces uno lo que puede hacer es disminuir la cantidad de cables y aumentar el refuerzo pasivo, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a ver si nos da disminuyendo el refuerzo pasivo. Nosotros tenemos en este momento 4 barras de 7 octavos, entonces ponemos las barras de 5 octavos, de 5,1, ¿cierto? Y con Okay. eso, sí. Y por ejemplo, en el ejercicio que usted nos mandó, que es manual, o sea que nos toca coger manual a recalcular todo eso si no nos da la final. Solamente me manda el resultado final. Usted lo hace en la hoja de Excel y ya cuando usted haya hecho todo este proceso iterativo lo pasa. Ah, listo, profe. Y solamente lo hace en los puntos. Usted lo hace de un solo punto porque yo solamente le estoy pidiendo los esfuerzos en un solo punto. Usted no los tiene que hacer para todos. Usted solamente lo hace un punto y el proceso iterativo es como lo hicimos en clase. Usted no tiene que, o sea, usted no tiene que hacer este proceso iterativo en el ejercicio. Porque la idea es que ustedes, o sea, la idea es que ustedes entiendan cómo es el funcionamiento y ya ustedes cuando lo tengan, o sea, ustedes me entregan a mí ese resultado final. ¿Sí me entiende? Entonces, vean que aquí ustedes, yo le cambié, por ejemplo, a 4 barras de pulgada, ¿cierto? Acá, vean, aquí yo le estoy cambiando a 4 barras de pulgada. Aquí le cambié a 4 barras de pulgada. Obviamente, el momento resistente va a aumentar y el post-tensado va a disminuir. Vea que aquí ya da 7, entonces uno aquí le pone 8 y aquí le pone 8. Entonces pongámosle eso de una vez para que aquí lo cambie dinámicamente. Así que yo lo hago acá para que usted solamente sea cambiar acá. Entonces cables, le pone F4. Ahora hasta donde lo hemos cambiado, 10 hasta acá. Y aquí con este 8
4 hasta acá. Como obviamente le cambiaron los cables, pues los esfuerzos van a cambiar. Vea que aquí, entonces no necesariamente la solución, vea que la solución no necesariamente tiene que ser concreto. Entonces devolvámonos, por ejemplo, con concreto de 21. Por ejemplo, acá de 28, perdón. Entonces vea que aquí, casi que la solución va a ser aumentar el refuerzo pasivo. Es que de hecho lo que uno puede hacer en ese caso es que vea que a usted no le está cumpliendo este punto en específico. Entonces lo que usted puede hacer es, por ejemplo, en este caso, ayuda a mirar si puedo hacer el recorte antes. Porque es que acá, nosotros estamos haciendo el recorte aquí, pero usted podría hacer el recorte también acá. O sea, usted no tiene que hacer este recorte acá, usted lo puede hacer aquí también. Entonces, uno también puede jugar con eso. Entonces, yo acá, por ejemplo, voy a hacer el recorte acá. Si me quito ese cablecito, de pronto ya me cumple. Entonces, voy a ponerlo por acá. Entonces, venga, miremos dónde nos va a quedar ya el último recorte. Porque, pues los últimos dos tramos me quedan con 8 cables, ¿cierto? Entonces, no vale la pena hacer el recorte. Porque aquí los últimos, este me quedó con 7 y 8. Entonces, no vale la pena porque estos dos corresponden al final. A ver, ¿qué más podemos hacerle a esta cosa para que cumpla? Ah, bueno, entonces aumentemos el uno lo que, pues digamos que nosotros estamos poniendo el refuerzo en toda la viga, pero usted el refuerzo mínimo no lo tiene que, o sea, yo lo voy a poner en todo lo mismo. Pero uno lo que puede hacer es no tiene que poner el refuerzo todo el mismo en la viga. Usted puede poner una parte en un lado y la otra en otro. O sea, usted puede calcular el refuerzo solamente para ese punto para que le den los esfuerzos, ¿cierto? Entonces, va a hacerlo como si fuera para toda la viga, pero no es necesario. Yo acá podría llegar, entonces ya usted tiene 4 barras de pulgada. Entonces, aquí, pues uno se lo puede cambiar a todo, pero no es necesario. Para disminuir la cantidad de refuerzo, porque recuerden que no, yo aquí, pues al aumentar el poste, aquí no se cambia 6. Pero ese 6 no modifica nada el esfuerzo. Aquí nos da 7, y aquí es 9. Aquí nos da 9 porque da un poquito más. Aquí da 9. Sí, el esfuerzo está muy, muy pasado. Porque yo lo bajé a 35. Claro, con 35 ahí sí me cumpliría. Entonces aquí da 8, 8 y 6. Entonces, en conclusión, ¿qué nos tocó hacer? Aumentar el concreto a 35 megapascales. Recuerden que para esta viga, como es una viga... Nosotros las cargas vivas que le pusimos a esto fueron un viajado de cargas vivas. Acuérdense que nosotros lo hicimos fue para un centro comercial. Entonces, cuando nosotros hicimos esto, ya que las cargas vivas que nosotros le pusimos a esta cosa, unas cargas vivas muy grandes. Usted le está poniendo una carga viva y una carga muerta grande. Entonces, obviamente, eso está dando un concreto de 35 megapascales, es porque la carga viva de esto es de 500. Esto no es residencial. Si nosotros lo habíamos hecho para residencial, se nos hubiera dado todo eso. Entonces estamos poniendo una carga viva de 500 kilogramos por metro cuadrado y una carga, y estamos poniendo además de eso una carga muerta, la estamos poniendo en 1.35 y unas redes y unas particiones. Entonces obviamente eso aumenta mucho el postensado. Entonces por el momento nos dio con concreto de 35 y con lo que ya tenemos. Ahí ya nos cumplió para la primera etapa constructiva. Entonces hasta acá toda esta parte es solamente la primera etapa constructiva. Entonces, estos son los esfuerzos para la primera etapa constructiva. Vamos a calcular. Este es el esfuerzo total. Para la segunda etapa constructiva. Una pregunta. Uno puede aumentar el refuerzo pasivo sin ningún problema. Sí, porque no es que usted lo puede. De hecho, yo acá lo puedo recalcular porque vea que yo aquí aumentó un poquito el refuerzo, entonces yo podría aquí ponerle un poquito más de cables y quitar un poquito de refuerzo porque le quedaron muchos. Usted podría poner 3 barras de acá, entonces usted le pone 10. Vea que ya con 10 no le cumple. Sí o sí, tiene que ser con lo que ya tenía. Pero ¿sí dice porque solamente está mirando el límite a compresión? ¿Cómo? Solo está mirando el límite a compresión. Porque el esfuerzo, atención, es como cuando usted tiene una viga. Ya yo lo hago aquí en Paint. Pero arriba también se sale del límite. Lo que importa. Usted no cuando importa. Tiene una barra, una viga, voy a dibujarle aquí una viga. ¿Cierto? Esta viga está simplemente apoyada. ¿Sí o no? Si usted esta viga le pone una carga, usted va a dibujarla acá, una carguita, va a dibujarla fea.
una carguita, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar a esta viga si usted no le pone refuerzo? ¿Qué le pasa acá? ¿Qué le pasa a esa viga cuando cuando usted le pone esa carga? ¿Qué le pasa a esa viga en la parte inferior? Se aplasta. Se agrieta. No, él está tensión acá. Recuerde que esto acá, tensión, entonces esto qué es, se llena de grietas, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, cuando usted hace el diseño de una viga, ¿usted qué hace? Ah, bueno, yo le pongo un refuercito. Pone un refuercito acá. Y pone un refuercito acá. ¿Qué hace? ¿Qué le tiene que pasar a la viga, a los esfuerzos de la viga internamente para que el refuerzo empiece a trabajar? O sea, ¿para qué este refuerzo qué le tiene que pasar a la viga? Que se fisure el concreto. O sea, el concreto tiene que superar su esfuerzo a tensión, es el que estamos viendo. Yo no que sí. Usted tiene un esfuerzo, usted tiene un esfuerzo a compresión del concreto que es este, ¿cierto? Y el concreto, igual que el láser, tiene un esfuerzo a tensión, porque él resiste un esfuerzo a tensión muy pequeño. Entonces, él resiste a compresión, pero a tensión no resiste casi nada. Él es muy bueno comprimiéndose, pero muy malo tensionándose. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el concreto, cuando usted vence los esfuerzos a tensión del concreto, ¿quién empieza a actuar ahí? El refuerzo. El acero. Exactamente. Entonces, usted en este caso, cuando el concreto no es capaz de tomar las tensiones, ¿quién las toma? El refuerzo. Usted tiene que revisar si el refuerzo mínimo es capaz de tomar esas tensiones. Por eso lo vamos a hacer en la segunda etapa constructiva, cuando ya sepamos los esfuerzos totales. Entonces, lo que vamos a hacer es una iteración entre los esfuerzos de compresión y tensión y mirar cuánto se supera esa tensión. Y miramos si el refuerzo mínimo es capaz de tomarlo o si no, ¿qué hacemos? Le pongo un refuerzo adicional para que tome esa tensión que no es capaz de tomar el concreto. ¿Listo? En la compresión, ahí sí no la puede tomar el refuerzo. ¿Por qué? Porque el acero de refuerzo es muy bueno tomando tensiones, pero las compresiones que toma por el área que tiene no es mucha. ¿Estamos? ¿O no estamos? ¿Listo? Entonces vamos a revisar la segunda etapa constructiva. Entonces, hasta aquí hemos revisado solo la etapa inicial. O sea, todo esto es de la etapa inicial. Vamos a revisar la segunda etapa. ¿Cierto? Vamos a revisar la segunda etapa constructiva. Que es lo mismo, pero va a tener unos momentos un poquito más grandes. Entonces, estos van a ser estos mismos momentos. Yo no me voy a poner acá a revisar mucho. La única diferencia que acá es que en vez de ser este, ¿cuál va a ser? Va a ser este, ¿verdad? Que yo acá solamente lo único que hice fue cambiar de este a este, a la segunda. Yo sé los momentos de la segunda etapa constructiva. Lo mismo acá. Me voy de acá, de este. Ah, bueno, el momento de post-tensado toca calcularlo. Este momento es para la primera etapa constructiva. Nos toca calcular el momento. Ah, no, el momento de la etapa primera, de la primera etapa constructiva y la segunda etapa constructiva es la misma. Entonces los esfuerzos no van a cambiar. Pero pongámoslos, de todas maneras. Porque los cales son los mismos, la misma historia. Entonces usted puede llegar acá, simplemente el momento de post-tensado va a ser el mismo, porque usted no va a cambiar los cables para la primera y la segunda etapa constructiva. Si usted fuera a hacerlo en dos etapas constructivas, los cables, si usted fuera a tensionar los cables en dos etapas constructivas, ahí sí le tocaría poner los cables de la primera etapa y los cables de la segunda, pero yo aquí no voy a cambiar los cables. Igual que el esfuerzo a compresión, o sea que lo único que cambia son los momentos de post-tensado, ¿vale? Los momentos de cargas vertical. Entonces este acá, la suma de estos tres. Ya vamos a revisar si eso está bien. Ya revisemos en el eje a ver si esa pendejada está bien. Entonces, este es para cargas verticales. En cargas verticales, ¿cómo debe ser el esfuerzo en la cara superior? ¿Positivo o negativo? Para la cara superior en el eje C, ¿cómo tiene que ser las cargas verticales? Los esfuerzos en las por cargas verticales en esta cara superior. Positivo. Ahí está bien, ¿cierto?
Ahora, para postensado, que es este segundo, ¿cómo tiene que ser para cargar para postensado en la cara superior? Negativo. Para ahí estamos bien. Perfecto. Y acá el único que va a cambiar, o sea, este esfuerzo total, el único que cambia es. Lo que cambia son los esfuerzos. Entonces, este de acá es el único que cambia porque los otros quedan iguales. Los momentos postensados va a quedar lo mismo. Entonces, yo me los voy a copiar tal cual. El momento postensado es el mismo porque usted tiene los mismos cables para las dos etapas constructivas. Y el de compresión es el mismo. ¿Cierto? Perfecto. Y el esfuerzo total es este. Ya vamos a revisar para estos de acá. A ver. De acá para acá. Este es el eje C. El anaranjadito es el eje C. Entonces, para la cara inferior, estas cargas verticales, cara inferior, ¿cómo tiene que dar los esfuerzos? ¿Negativos o positivos? Acá, para cargas verticales. Negativos. Para postensado tiene que dar positivo, ¿cierto? Y para compresión tiene que dar negativo, ahí está bien. Pues ahí, a suponer que están bien, estos son los esfuerzos totales de este, y este es el esfuerzo total de este. Entonces vamos a graficar esos esfuerzos ahí, ojalá que no tenga que estar sufriendo. De seleccionar datos, agreguémoslos. Entonces, en X, pues cambiémoslo acá de una vez, porque nos queda acá segunda etapa. Segunda etapa. Y segunda etapa. Ahí quedaron al peluche. Perfecto. Ahí quedaron súper bien. Entonces, vamos a ver. Segunda etapa constructiva. Ahora sí vamos a agregarlos. Seleccionar datos, agregar. Entonces, en X va a ser esto. Y en Y va a ser los esfuerzos totales. ¿Cierto? Para la segunda etapa constructiva, que es esta. Aceptar y vamos a agregar los otros. Estas segundas inferiores. En X va a ser este. Y en Y va a ser este. Aceptar y aceptar. Y aceptar. Venga, a ver si sigue nada. Efectivamente. Por aquí se pasa un poquito, pues. Vamos a mirar por qué se pasa. Venga, si sigue. Este es el esfuerzo total de la segunda etapa constructiva. Y este es el esfuerzo total de las... Listo. Este se pasa un poquitico de nada. A ver, ¿cómo estaba esto? Ha hecho una cosa. Profe. Dígame. Profe, ¿ese es la entrega del parcial es individual o eso es en común? Ustedes lo pueden hacer en parejas. Ah, bueno, señor. Aquí creo que eran... por eso es que es. Y acá nos toca 8 y 6. Aquí se nos está pasando un pililimi, y acá, bueno, aquí se nos está pasando un poquito, porque el otro, aquí se nos pasa un poquito. Hay que mirar por qué es. Porque la otra cosa puede ser que la viga nos está quedando bajita. O sea, no, porque la otra solución que nosotros podemos hacer de una vez para evitarnos enredos y pendejas, para no tener que estar fregando la viga, y una vez aumentemos la viga 65, porque eso nos va a ayudar mucho, y dejarla como la teníamos, de 45, ¿cierto? Y acá el concreto, y acá pues obviamente nos va a disminuir el refuerzo, porque aquí ya nos van a quedar. Estas de acá, pues para no meterle todo ese montón de refuerzo, le ponemos 3 de estas. Y acá ya nos queda 8, ahí queda lo mismo. Ya con eso, ¿sí vieron lo que yo hice? Ya pues. Yo llegué, cogí, le aumenté la altura de la viga a 65, ¿cierto? Eso fue lo primero que hice.
¿Qué fue lo otro que hice? Disminuí el refuerzo dispuesto. Yo en vez de ponerle 4 barras de pulgada que tenía, se lo disminuí a 3 barras de pulgada. ¿Cierto? Y como esto, pues esto de aquí no cambia, porque esto de acá nos va a quedar en 8. Bueno, se puede quedar en 8. Igual ahí nos va a quedar un poquito pasadito, pero no importa. Y acá pues nos va a quedar 8, 8 y 6 cables. Aquí van 8 y 8 y 6 cables. Entonces al final, vea que ya con eso, pues ya es como que ustedes jueguen con eso. Ya ustedes pueden cambiar, porque la otra alternativa es que ustedes dicen, no, yo no quiero que eso me quede con concreto de 35 megapascales. Yo creo que me quede con 28. Pues necesita que le quede con 28. Ah, bueno, listo. Yo le pongo a esto 50. Y yo miro acá para que esto me dé con 28. Y obviamente ya la viga tendría que ser para ir de 70. ¿Sí me entiende? O sea, usted tendría que cambiar la viga a 70 para que le diera con concreto de 28 megapascales. Si usted quiere que le dé con una viga más pequeña, tiene que aumentar la resistencia a compresión del concreto. ¿Sí me entiende? Y obviamente aquí, vea que los cables, pues aquí le queda como con 7 y ahí con 6. Pero eso pues al fin y al cabo no es lo mismo. Ya digamos que eso depende de lo que ustedes quieran en su diseño. Si usted necesita que le quede con concreto 28, pues usted ya sabe que tiene que aumentar la altura de la viga para que eso le quede. ¿Estamos? ¿Qué no entendieron hasta acá de lo que hemos hecho? No, profe, estamos bien ahí. Venga, yo le he cambiado esto, el tipo de gráfica que no me gusta. Ponerla con esta. Que eso con las curvitas como que no me convence. Queda más bonita así con... Listo. Entonces vamos a mirar. Nosotros ya sabemos que los esfuerzos de compresión todos nos cumplen. Voy a dejar esa viga de 70. Igual le hubieran podido dejar de 75, pero tuvieran que cambiar el concreto. Entonces, listo, dejémosla como si nos hubiera acabado 70 con los cables. Vea que aquí ya nos cumplen los cables. El refuerzo mínimo al final nos quedó con 3 barras de pulgada. Igual con los estribos, ahí nos damos cuenta de si eso funcionando. ¿Cierto? Ahí nos quedó. Entonces, para los esfuerzos a tensión, cuando no nos cumple, tenemos que revisar si esos esfuerzos... Vea que aquí se nos pasa. De hecho, se nos pasa tanto para este como para este. Entonces, vamos a mirar esa vuelta cómo es. Vamos a ver cómo es esa vuelta. Entonces, así mismo como lo hicimos en el otro, vamos a sacar cuál es el esfuerzo máximo a compresión que se nos produce acá. Entonces, vamos a mirar acá. Se nos produce un esfuerzo a compresión de 11.476. Venga, hagámoslo aquí en Paint, bien bonito. Entonces, usted tiene acá... la parte inferior. Se tiene en la parte inferior. ¿Por qué? Es más grande esta pendeja, es que es con esto. Listo, usted tiene la parte inferior, tiene ese esfuerzo. Y atención, ya, este es de 11.476. ¿Cierto? Y abajo arriba va a tener un esfuerzo a tensión que va a ser como así de, ya les voy a decir de cuánto, de 2.360. Yo creo que aquí va a ser casi lo mismo, 11.000, ese es de 10.000, más grande este, igual podemos revisar los dos, 2.360. ¿Cierto? Y esta rayita pues se une con esta. Este es el esfuerzo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que garantizar que el refuerzo que usted tiene ahí dispuesto es capaz con esta tensión, porque si no la viga se... Igual que cuando usted le pone menos refuerzo, pues la viga se no va a ser capaz con ese esfuerzo. Entonces nosotros tenemos que calcular cuánto va a ser la altura de este bloque, pero este bloque ¿a qué? A tensión.
De hecho, yo ni siquiera lo calculo triangular, sino que lo calculo rectangular. Entonces, lo que uno termina haciendo es calculando la altura del bloque de atención, ¿cierto? Como usted conoce la altura, usted conoce esta altura completa, ustedes calculan esta altura completa, ¿esta altura quién es? Esta es la altura de la viga, ¿cierto? Usted puede sacar por relación de triángulos cuánto vale ese HT. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Vamos a sacar esa relación de triángulos a ver qué nos da. Entonces, por relación de triángulos, voy a hacerlo aquí en un cubo. Entonces, por relación de triángulos, usted tiene que lo que está a tensión va dividido entre quién? Entre HT, ¿cierto? ¿Eso a quién tiene que ser igual? A lo que está en compresión, ¿dividido quién? Dividido HB menos ¿quién? Menos HT, ¿cierto? ¿Esa relación está buena o está mala? Lo que está a tensión, ¿qué es? Esto es tensión. Esto es T. Profe, sí, está bien. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿usted ahí qué tiene que despejar? Hay que despejar T, ¿cierto? Entonces, ¿cómo despeja usted T? Pues venga, hagámoslo por aquí a un ladito. Entonces, usted pasa este aquí a multiplicar. Se pasa este aquí a multiplicar, ¿cierto? Y dice, ah, bueno, esto es HB menos HT entre paréntesis, ¿cierto? Y esto acá le queda sin esto acá. Aquí le queda solo C, ¿cierto? Y acá pasa este a multiplicar por... Perdón, yo me equivoqué acá. Ah, sí, este lo pasa a multiplicar por... HT, ¿cierto? ¿El segundo paso cuál es? Venga, copiemos todo esto. Insertemos otra. Aquí es que esta vuelta es me desconfiguró. Entonces, acá. Entonces, si usted fuera, entonces de acá tenemos que pasar este, porque es que nosotros, ah, venga, que yo aquí la embarré. ¿Por qué es? Este pasa a multiplicar. ¿Cómo, cómo? Esa malla no, HT. Venga, que yo aquí la embarré. Venga, a ver. Entonces, acá tenemos, nosotros necesitamos hallar es HT. Entonces, este lo pasamos a multiplicar, o sea, que aquí nos queda HB. Perdón con ustedes, acá sería HB. Entonces aquí es HB multiplicado por C, ¿va a ser igual a quién? Va a ser igual a T multiplicado por HB menos HT, ¿cierto? Y acá, setemos otra. Entonces, acá vamos a tener que esta ecuación, yo le quito. Entonces, de esta ecuación tenemos que pasar esta a restar. Ah, no, porque es que esto es HT. Profe, ¿no sería HT por C? Exacto. Esa de ahí, yo me equivoqué. Entonces, usted pasa esta a restar porque usted necesita sacar el factor común. Sería HT multiplicado por C menos... T multiplicado por HB menos HT. Y esto es igual a cero, ¿cierto? Y luego usted tendría que hacer otra vez
Entonces acá simplemente es sacar factor, bueno, es volver a multiplicar. Acá es HT por C menos T por HB más T multiplicado por HT igual a cero. Y ahí, ¿quién tenemos que sacar factor común? HT, ¿cierto? Entonces, de ahí sacamos factor común, que nos queda HT, ¿es factor común de quién? De C más T, ¿cierto? Que son esta de acá y esta de acá. ¿Y eso va a ser igual a quién? A T menos AT por HB. Esto porque me quedo por allá. Y acá, pues simplemente pasamos a dividir este, ¿cierto? O sea que la ecuación final nos va a quedar esto dividido ¿quién? Nos va a quedar T dividido HB va a ser igual a, no, perdón, va a ser, sí, T profe, necesitamos HT, pasamos C más T a dividir. T más ya. T, por eso, ¿y esto es igual a quién? ¿Sí queda bien así? No, profe, falta... Aunque no sé el HB, ¿por qué quedo dividiendo, profe? No, este es HB. Ahí quedó bien, ¿cierto? Sí, este ahora pasa. Sí. Ahora sí, y este, entonces ahora sí. Vamos a ver cuánto nos queda. Usted ya sacó HT, vamos a mirar cuánto nos queda para este caso. Entonces vamos a mirar dónde se produce ese esfuerzo. Entonces vamos a buscarlo acá. Vamos a sacarlo acá. Entonces en este caso sería, tenemos ahí, yo cierro esto. Entonces tenemos acá un esfuerzo a tensión, que en este caso sería de 2360. Que es este de acá. Luego tenemos un esfuerzo a compresión, que sería de 11.476. Y tenemos que el HT, que es el esfuerzo a tensión, ¿va a ser igual a quién? Pues el esfuerzo a tensión va a ser igual a la tensión que ya tenemos multiplicado por la altura de la viga, que ya sabemos que es, en este caso sería 0.70, ¿dividido quién? Dividido la C de compresión más la T de tensión y ya. O sea que eso nos queda 11 centímetros de altura. ¿Qué es lo que pasa? Que yo generalmente no lo trabajo como si fuera un triángulo, sino que directamente acá, en vez de poner un triángulo, lo hago como si fuera con el bloque de compresión. No, lo que hace es manejar aquí un cuadradito y lo que se va a tensionar es este pedacito, ¿cierto? Entonces uno lo que hace es calcular, ¿y cuánto sería? Pues usted tendría, aquí estaría la viga de 70 altura de alto, ¿cierto? Y lo que se va a tensionar va a ser este pedacito que voy a pintar aquí de cafecito. Entonces, lo que se va a tensionar va a ser el ancho de la viga multiplicado por HT y por la altura del bloque, por la altura que sería ¿cuánto? 2360, ¿cierto? Eso sería lo que se nos va a tensionar el cosito. Entonces, ¿uno qué haría acá? Uno aquí lo que hace es coger, multiplica. Para la tensión completa, la tensión que se va a producir en la parte superior, ¿qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la altura que usted ya calculó, multiplicada por la tensión que usted ya tenía y multiplicada ¿por quién?
¿Por quién debería multiplicar ahí adicional si ya multiplicó por esta? Esto es un bloquecito. Haga de cuenta que es un bloque, que eso está en 3D. Usted tiene este acá, que es la profundidad. Tiene este aquí, ¿por quién faltaría multiplicarlo? Profe, ¿cuánto era el B? Por el ancho, ¿cierto? En este caso sería, bueno. En este caso lo vamos a hacer solamente con el ancho de la losa, de la viga, o sea, sería 0.50. Porque no la vamos a hacer de cuenta que la losa no aporta nada, porque usted solamente va a reforzar la viga, ¿cierto? Entonces, en este caso, porque usted, pues, la losa solamente la tiene en cuenta para los esfuerzos. Entonces, en este caso, la tensión que va a tener, ¿de cuánto es? Yo aquí que multipliqué. Entonces, yo aquí multipliqué. En este caso sería, la tensión la multipliqué por HT y la multipliqué ¿por quién? Por el ancho de la viga, ¿cierto? Eso me va a dar el esfuerzo, esto que es, que está en kilonewton. Y el refuerzo que yo tengo ahí me tiene que resistir esa tensión. ¿Cuántas barras le puse yo a esto? Yo a esto le puse 3 barras de pulgada. Entonces, como yo le puse 3 barras de pulgada, lo que soportan las barras ¿a qué va a ser igual? Esto en kilonewton, pues va a ser igual. Lo que soporta las barras de pulgada va a ser el AS de las barras de pulgada, que es 15.3, ¿cierto? Multiplicado por 0.9 y multiplicado por el FY de las barras, ¿que cuánto es? 420 por 1000 y esto dividido 100 al cuadrado. O sea que en este caso, vea, volvamos a ver, entonces acá sería igual. Esta tensión aquí va a ser igual a su S multiplicado por phi, que es 0.9, phi a su S, y multiplicado por ¿quién? Por FY. Y esto nos va a dar la tensión que soportan las barras. ¿Esta a quién tiene que ser mayor? ¿A quién tiene que ser mayor la tensión de que soportan las barras? ¿Esta tensión a quién tiene que ser mayor de esta? ¿Esos 500 a quién? A la arriba. A los 141. Entonces, lo que uno hace acá, pues esto ya lo hicimos nosotros. Pero lo que uno haría acá es calcular, pues ya lo calculó para este, uno lo haría lo mismo para los que no le cumplen. Para este, por lo más seguro es que le van a cumplir. Porque si le cumplió para ese, para los demás le van a cumplir. Ah, ve, aquí hay uno más grande. Este es de 2348, pues casi lo mismo. De hecho, es más chiquito. Y este es de 1962. Y este es de 2241. No, ya, ahí le cumplió. Y voy a pegar por aquí la formulita. Perfecto. Entonces, hasta aquí que no han entendido de lo que hemos visto, porque ya con esto terminamos la parte del refuerzo. Ya sabemos que nos cumple para las 2 etapas constructivas. Ustedes saben que con el refuerzo mínimo no hay necesidad de poner refuerzo adicional. ¿Qué más? ¿Qué no han entendido hasta acá? Para que, si no lo entienden, de una vez me pregunten. Profe, ¿en qué parte de la norma está el... la resistencia máxima en potenciado a compresión? Ese es 0.45 FP+6. Ah, ya se lo muestro. Eso está por aquí. Entonces, ta. ¿Dónde está? Hola, aquí está. Entonces, el esfuerzo de fibra está en la compresión debido a los esfuerzos de cargas permanentes en el tiempo. Esfuerzo de fibra de compresión a todas las cargas. Bien, progreso. Y el de tensión está un poquito más abajo. El esfuerzo de fibra externa. Y aquí el de 0.45 está por aquí, el de tensión. Hola, aquí está. El de tensión, ¿dónde? Ah, hola, aquí está.
A ver, esfuerzo frío externo con concepto. A ver, esfuerzo frío. Aquí no, aquí, según esto, no podría trabajarlo hasta punto 60. Sí. Lo que yo cogí fue la del Código Colombiano de Puentes, por lo pues. Acá, donde el esfuerzo a tracción debe ser punto 50 en extremos simplemente apoyados. Y punto 25 para ubicaciones donde coloco el refuerzo adicional, no adherido. Ya que en este caso, pues nosotros lo estamos trabajando con punto 25 y con punto 45. Para elementos preesforzados son en clase U, clase T, esfuerzos de concreto. Ah, cargas de servicio, o sea que sí estamos haciéndolo después de que hayan ocurrido todas las pérdidas de esfuerzo. Así está bien, porque este lo hicimos fue para cargas de servicio. O más seguro es que este debe ser antes de las pérdidas de orden de... Ah, estas las que ocurren después del tiempo. Ah, no, pues si cumplen para estas, para las del tiempo, tiene que cumplir sobradas. Esto apunta... Ah, pero sí la pilló. ¿De dónde salió? Sí. Por aquí están los el esfuerzo que nosotros cogimos solamente. Nosotros solamente cogimos el 70% de la resistencia de la tensión del poste de sábado. Está. Entonces, aquí están los límites. Listo, entonces, ¿qué más? ¿Qué otra duda tienen hasta aquí? ¿O todo está claro? Todo está clarísimo, clarísimo. Profe, esa tensión de 141 kilonewton es la que no logra soportar el concreto y es la que le toca asumir al refuerzo normal. Exactamente, la tensión que soporta el acero, el concreto, es de... A ver cuánto aguanta el concreto. En este caso, el concreto aguanta 1323, ¿cierto? Pero en este caso le está dando 2360. ¿Cuánto es la diferencia? Pues la diferencia la tiene que soportar el acero de refuerzo, porque se supone... Que si el concreto no es capaz de tomar esa tensión, ¿quién tiene que tomar esa tensión? ¿Quién no es capaz de tomar el concreto? Pues la toma el acero, ¿cierto? Sí, ya, gracias. Perfecto, listo. Entonces, hasta aquí ya digamos que chequeamos, esto solamente es el predimensionamiento. Nosotros aquí estamos asumiendo las pérdidas. Uno lo que debería hacer es calcular las pérdidas de post tensado y hacer esto mismo, pero con las pérdidas reales del diseño. Se supone que con esto que nosotros estamos haciendo, estamos garantizando por lo menos que para el predimensionamiento tenemos bien las vigas. Ya después lo que uno hace es calcular las pérdidas. En las pérdidas lo que uno hace es simplemente corregir en vez de poner aquí las pérdidas que uno asumió, las que le dieron, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer después de haber hecho este trabajo. Entonces, digamos que en esta parte solamente estamos haciendo el predimensionamiento. Entonces, en el predimensionamiento ustedes tienen que incluir esta parte de la revisión de los esfuerzos a tensión. Pues yo les mando esta hojita para que ustedes tengan guía y me pueden preguntar esta semana, la siguiente, y ustedes me entregarían el viernes de la otra, después de Semana Santa. Listo. Bueno, vamos a revisar el cortante. Revisar los criterios de cortante de acuerdo a la norma. Para revisar, para poner, porque ya sabemos cuánto refuerzo va a tener, revisar los esfuerzos cortantes para poner el refuerzo total a esta viga. Entonces, vamos a mirar cuáles son los criterios de evaluación para vigas. Es igual que para vigas reforzadas, la única diferencia es que es una viga postensada, pero son los mismos criterios. Entonces dice, en ambos extremos del elemento deben disponerse estribos cerrados de confinamiento al menos de 3 octavos, con longitudes iguales a 2H, medidas desde la cara del elemento del apoyo hacia el centro de la luz. El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 milímetros de la cara del elemento del apoyo. El espaciamiento de estribo cerrado de confinamiento no debe ser ABCD. Entonces, vamos a empezar a definir esos cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una viga, en este caso, hagámoslo de una vez en la viga de nosotros. Pues qué pelota. Pues ya tengo la viga mía, pues para que me ponga a hacer eso en Paint. Entonces nosotros tenemos una viga, ¿cierto? Esta es nuestra viga. Acordémosle todas estas cotas. Bueno, esta no, esta sí. Entonces nosotros en las vigas
estos van a ser nuestros apoyos, que los voy a poner aquí con otro colorcito. A ponerle acá, este es el apoyo, voy a ponerlo acá. Al compa le ponemos uno que sea bien chévere. 0.05. ¿Cierto? Entonces, este es el primer apoyo. Recopiémoslo. Este. Copiar. Este es el primer apoyo. Este es el segundo. Este es el tercero. Este lo pone otro colorcito. Ver acá. Verlo. Bueno, yo me traigo una cortica acá. Esta es. Esta amarillita. A ver, aquí lo tendré. Creo que sea amarillito. Así. Pues, para que me sirva para de. Vea, listo. Eso es para que me copie la cota. Entonces, vea, listo. Entonces, no, venga, yo lo roto estas cosas. Al final, ¿cuántos los cables nos quedaron? Que yo miro a ver cuántos cables nos quedaron. Nos quedaron. Nos quedaron 8, 7 y 6. Entonces, acá nos quedaron 8. Aquí nos quedaron 7. Entonces, nos quedaron recortes de. Y aquí nos quedaron 6. 6 torones y estos son los ajustes. Listo, perfecto. Ahí nos quedan los ajustes. Entonces, lo que uno hace es que estos torones son de media. Listo, ahí quedan perfectos. Ahí nos quedan los torones. Ahí no, y entonces vamos a poner. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En las vigas, nosotros tenemos que poner, como esta viga nos quedó de 70 de alto, ¿cuánto debería ser la longitud de confinamiento? Nosotros vamos a tener dos zonas de confinamiento. Entonces vamos a tener una zona confinada, que va a ser esta, una zonita acá, donde vamos a tener unos estribos más, menos separados, que van a estar separados adecuados. Entonces vamos a tener esta zona, que van a ser con estribos, entonces acá van a tener estribos. Esa es la zona confinada con estribos adecuados. ¿Cierto? Esta zonita acá, que yo lo hago más grande, que eso quedó como súper chiquito. Eso porque quedó tan chiquito. Profe, cámbiale el texto adentro. Ah, bueno, ya. Pues ya, ya. Allá quedó. Esta es la zona confinada, ¿cierto? Y nosotros vamos a tener esta zona. Tiene que medir dos veces la altura de la viga. Como la viga nos quedó de 70, esa longitud de confinamiento nos tiene que quedar 70 por 1. O sea, que esto de acá nos tiene que quedar 0.70 por 2. Entonces, en este caso, nos tiene que quedar de 1.40 m. Entonces, la longitud de confinamiento, o sea, esta zonita, tiene que quedar de 1.40 m. Que es como por acá. Esta es la zona de confinamiento. Que nos va a quedar a 1.40 m desde la cara de la columna, ¿cierto? Esta es la zona confinada, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Los estribos en esta zona tienen que quedar adecuados. Entonces, ¿cuánto es el de nosotros? Como la viga, esta es la longitud de confinamiento. Y esto es igual a 2H. Ponlo aquí. Para que se acuerden, 2H. ¿Cierto? Es dos veces la altura de la viga. ¿Cierto? Eso tiene que medir dos veces la altura de la viga, que como la viga de nosotros nos quedó de 70, pues tiene que ser de 1.40 m, ¿cierto? Y los estribos de confinamiento tienen que quedar a la altura AD. En este caso nos quedaría A de medios. De la zona de confinamiento nos quedaría A de medios. Que sería en este caso, A de cuartos, perdón. Ya miremos aquí lo que dice la norma. Sería A de cuartos, 8 veces el diámetro de la barra longitudinal más pequeña, o 24 veces el diámetro del estribo confinamiento. Pues yo creo que esos tres, los tres los cumplimos, porque usted tiene de cuartos, 8 veces el diámetro de la barra, nosotros tenemos barras de pulgada, entonces en este caso sería 5 pulgadas, que serían 8 y 8, por 0.0254 y esto por 8. O sea que sería 20 centímetros. ¿Y de cuartos cuánto sería? De cuartos sería este de dividido 4. O sea que sería 16. Y 30 centímetros.
Eso nos cumple sobrado, ¿cierto? Esto sería el diámetro de la barra. Barra longitudinal. Barra longitudinal o 30 centímetros. En este caso, pues nosotros tendríamos que cumplir esto, ¿cierto? Y en la zona no confinada, pues uno debería poner esto mismo. O sea, aquí irían con, esto sería, estas dos serían las zonas confinadas, en los dos extremos donde vayan columnas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Usted va a tener una zona no confinada muy grande. De hecho, vea que aquí nos va a quedar esta zona no confinada, nos va a quedar de 6 metros. Entonces, lo que uno hace, cuando son las vigas tan largas, lo que uno hace es poner una zona de transición, que quede entre la zona confinada y la no, zona no confinada. Entonces, en la zona no confinada, o sea, en la zona, esta zona, nos va a quedar, esta sería la zona confinada, esta llamemos la zona 3. Entonces, esta de acá nos quedaría a de medios, ¿cierto? Entonces, la zona no confinada nos va a quedar 16. La otra zona nos quedaría a de medios. De medios en este caso sería este de acá, dividido 2, o sea, que nos quedaría 32. Pero yo no les recomiendo que lo hagan a más de 25. Entonces, esta zona, yo máximo lo haría, sería, en este caso, sería menor o igual a punto 30. Y en su defecto, yo lo hago siempre a punto 25 máximo. ¿Cierto? Ya sería, pues, como a criterio de cada quien. Y, yo lo que hago normalmente es que hago una zona de transición que sea la mitad de esto. O sea que yo siempre hago una zona de transición que mida al menos la mitad de eso. O sea que esto mida 0.70 y acá es una zona de transición que mida 0.70. Entonces yo acá tendría otra zonita que sería este pedacito, que sería una zona de transición, pues voluntaria, pues no la tiene que hacer. Simplemente yo la hago es porque es una viga muy larga. Esta zona es una zona de transición y esta nos quedaría en la mitad, entre de cuartos y de medio. Entonces usted dice, ah, bueno, un cuarto más un medio y esto dividido 2, ¿cuánto nos queda? O sea, que esto forma, entonces queda un octavo, ¿cierto? Formato celda, número... Ah, queda 3/8. Esta cosa queda a 3/8. A 3/8 de D. Entonces acá sería más esto por D. Entonces por eso es que yo les digo. A ver, yo sé por qué quedó así. Así quedó bien así. A ver, un cuarto más un medio dividido 2, si es el promedio, da 3/8. Listo, entonces queda a 24. Ah, bueno, porque es que este de acá da 30. Ah, por eso es que da. Entonces lo que uno hace es que yo lo que trato es como la zona de confinamiento me va a quedar a 24, la zona de transición me va a quedar 24. Entonces uno lo que hace es que como la zona de confinamiento, usted la va a hacer. La zona confinada la va a hacer a 16. La zona de transición, yo la haría como la otra zona le va a quedar a 24. Entonces, usted lo que hace es punto 16 más punto 25, que es la zona confinada, que es lo que yo lo voy a hacer, y esto lo dividí entre 2. Entonces, esta zona le va a quedar a punto 20, los espaciamientos a punto 20, y en la zona no confinada, que es la zona 3, la haríamos a punto 25. Entonces, en conclusión, en esta zona le van a quedar a 16. Estribos cada 16. En esta zona le van a quedar cada 20 y en esta zona le quedarían cada 25. Y esta zona se repetiría acá. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a tener tres zonas, vamos a tener una zona de confinamiento, que van a ser estribos a de cuartos cada 16 centímetros. Otra zona, que van a quedar estribos a 20 en 70 centímetros. Vea que este primerito le va a quedar a 1,40 m, ¿cierto?
La segunda zona la van a quedar a 70 y en la tercera zona la van a quedar a 25. Entonces, vamos a dibujar esos estribos. Usted tendría aquí, el primer estribo usted lo tendría a 5 centímetros. ¿Cierto? Este sería nuestro primer estribo. Yo lo digo con polilínea para que me quede gordito. Listo, ahí me quedó el primer estribo. Entonces yo voy a hacerlos. Estos me quedarían con un espaciamiento de... Se quería 1,35 m y le pondríamos una fila y aquí los pondríamos espaciados a punto 16. Entonces ya van a ver cómo es esa vuelta. Y acá nos quedaría uno más. Entonces vea que en esta zona usted tendría cuántos estribos. Venga, miremos. Entonces usted tendría, esta zona sería este pedacito, la cara un poquito más grande. Entonces venga, hagamos la comprobación. Hagámoslo por aquí en una hojita aparte. Entonces, en esta zona usted tendría, si usted los pone a 16, ¿cuántos espacios cuentan ustedes ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Usted tendría más 0,05, que es el primer estribo, más 8 espacios ¿a cuánto? A punto 16. Mirad, ¿por qué me quedaron más? Ah, porque es que le puse, aquí no serían 8 espacios, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios, por eso es que no me da. Entonces son 9 espacios, o sea que aquí, vea que aquí, por eso es que le queda punto 44, si usted lo mide desde acá, ahí está el 1,49. ¿Sí me entienden esa parte o no? Sí. Entonces vea que la zona de confinamiento le quedaría... Le querían, ¿cuántos estribos? Le querían 10 estribos. Querían 10 estribos. ¿Número qué? Número 3, ¿a cuánto? 0,16, ¿cierto? Esta es la zona confinada. Los primeros estribos, estos de acá. Luego, en la zona de transición, pues ya la zona de transición se corre. Porque usted los va a poner desde acá, ¿cierto? Que ya está acá, usted ya en la zona confinada le quedó más larguita. Como esto de acá se le corrió, entonces venga, corramos esto para acá. Entonces esta la queda en zona de confinamiento 1,49 y esta la queda punto 70. Ahora, el primer estribo de la zona de confinamiento lo tiene que poner a punto 20. ¿Cierto? Porque usted el primer estribo lo va a poner a 20 centímetros de este de acá. Entonces vamos a ver. Entonces, yo normalmente lo que trato es que la zona de confinamiento me quede en la mitad de los que me quedaron acá. Que al menos me queden 5. Entonces vamos a ponerle 5 estribos ahí. Entonces este estribo lo voy a correr para acá para que me quede a punto 20. Esta distancia desde acá hasta acá quería con 20 centímetros, ¿cierto? Y acá voy a poner mínimo 5 estribos. Es la mitad de lo que me quedan acá. ¿Y a cuánto los voy a poner? Pues los voy a poner a punto 20. Entonces yo acá, estos de acá son 5 estribos. Van a quedar 5 estribos. Número 3, ¿a cuánto? A 0,20, ¿cierto? Entonces ya la zona de confinamiento, la zona de transición, pues se me alargará un poquito, no acá de 70, sino que acá un poquito más largo, de 1 metro, ¿cierto? Perfecto. Esto de acá, pues se va a repetir en la zona anterior, o sea, en esta acá, en la mitad de esta, sería como esta, ¿okay? Porque quedó tan rara. ¿Y por qué no queda lo mismo?
allá. Ahí quedó, ¿cierto? Estos dos se repiten. Ahora, como el siguiente estribo nos va a quedar a 25, ¿cierto? Entonces, venga, yo lo pongo acá con polilínea. Entonces, el primer estribo de la zona de no confinamiento nos va a quedar a 0.25, ¿cierto? Esta distancia. Desde acá hasta acá, va a quedar con 25, ¿cierto? Y estos os van a quedar cada 0.25 y una columna. Y acá nos van a quedar esto, entonces ya uno acá los ajusta, ¿cierto? Entonces acá no, este es desde acá. Entonces acá, ¿cuántos le quedaron? Acá quedaron 15. Sí, quedaron 15. Entonces quedaron 15 estribos. Número 3 a cada 25 centímetros. Y esta distancia acá, pues esta acá debió haber quedado pues un poquito más pequeña de 25. Ahí quedó, ¿verdad? 25 quedó perfecta. ¿Esta parte la entendieron o no vieron cómo se hace? Sí, yo creo que se entendió. Listo. Sí, yo también creo. Entonces, en la primera zona de confinamiento, en la zona 1, nos van a quedar, ya pues, nos van a quedar estribos, entonces nos van a quedar número 3 a punto 16, ¿cierto? En una longitud de cuánto? De 1.49, ¿cierto? En la zona 2, que es la zona de transición, nos van a quedar número 3 a punto 20, ¿cierto? Y eso nos quedó de una longitud de 0.80, ¿cierto? En la zona 3, nos van a quedar número 3, cada 0.25, y nos va a quedar de 3.50, ¿cierto? Y esta zona 3, pues se va a repetir para... Entonces, lo que es esta zona, este y este, se van a repetir para las otras vigas, porque usted acá... Entonces llega, se copia esto, esto se va a repetir tanto para esta y esta de acá. Y esta de acá con estas dos se van a repetir para esta de acá. ¿Cierto? Y ya la zona de transición es la única que, no, que va a cambiar, es porque esta zona... pues va a ser diferente para esta viga porque es un poquito más larga. Entonces usted acá llega y lo alarga hasta donde lo necesite. Entonces acá llega y tales. Y acá no le pone 15, sino los que tenga. Acá tiene 17. Y para el voladizo, pues usted solamente le pone... pues acá no hay necesidad de ponerle... puede ponerle estas dos. Casi ya con estas dos olas. Con la zona de transición... aunque los estilos... aunque yo les soy sincero, yo en las voladizos trato de... ¿verdad? Que esto la hizo dar casi que solamente con estribos de confinamiento. Entonces, venga, pongámoslo así. Voy a ver acá, acá. Cierto, eso va a dar casi que solamente con estribos normales. Yo creo que en el eje A hay que modificar porque son 6 torones. Y pusimos 7. Sí, ya lo corrijo. Acá. Entonces acá solamente van a quedar, ¿qué? 2. Aquí solamente van a quedar 2. 2 a... acá nos van a quedar solamente 2. Yo les mando este despiece para que lo tengan de guía. Acá le quedan, solamente van a quedar 2 estribos. Qué pena, ahora sí que no le escuché. ¿Aquí cuántos son? 6. Sí, yo creo que son 6. Son 6, venga, miremoslo. Ni siquiera 5. Ah, no, sí, son 6. Yo le pongo esto así.
Sí, son 6, son 8, son 8, 7 y 6. Ah, listo, venga, pongamos de una vez. Ah, bueno, yo les voy a mandar una tablita con traslapos. Venga, yo se los muestro de una vez. Se los voy a mandar de una vez. Profesor, una inquietud. Entonces, ese acero acortante, pues es el que es el acero mínimo. Pero, ¿cómo sabemos si la acortante que tenemos, si se cumple? Ya la, eso es lo que vamos a mirar en este preciso momento. Ya la vamos. Deme un segundito, yo miro lo del refuerzo. Terminamos una. Yo miro una cosita acá, lo de los traslapos de las vigas longitudinales, que no se me vaya a pasar, porque eso es muy importante que no se nos pase. Eso ahorita lo tenemos que revisar. Programas. A ver, por acá. ¿Qué es esto? Sí. Sí, esta es. Ahorita les muestro esto que es. Vamos a mirar acá. Ay, gancho. ¿Este está? ¿Sí tiene gancho? No lo tiene. Bueno. Listo, ahorita miramos esto. Entonces, vamos a mirar entonces lo que usted me está preguntando. Por eso fue que hice esta hojita aparte, para mostrarles el tema de los cooptantes. ¿Cierto? Entonces, nosotros en el diseño, nosotros para el diseño, ya saquémoslo de aquí del modelo. A sacar los cooptantes de diseño del modelo. Entonces yo acá voy a sacar solamente, va a ser uno y ustedes hacen todos los demás. Listo. Cortante 2 de diseño. Estos son los cortantes de diseño. Entonces, vea que ustedes tienen acá un cortante. Para el primer, vea que tenemos un cortante de 4.16. El más grande es como de 4.16, ¿cierto? Venga, yo mire usted cuánto es. 4.45. Va a sacar solamente el más grande, listo. Y ustedes hacen el resto. Este es de... A ver, aquí tenemos... 4.16 y 4.22. 4.45 y 4.76, ya que este es más grande. Y acá, este bolero, yo no creo que tenga uno más grande. Este es como 3.29, listo. Ah, saquémoslos. Saquemos el más grande y ahorita miramos si los otros cumplen, listo. Porque si nos cumple, pues para la zona de confinamiento el más grande, se supone que para los demás... debería cumplir. Entonces, este es el cortante último, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar las fórmulas de cortante de la norma. Entonces, la resistencia cortante del concreto solo es esta. Esto todavía no tiene coeficiente de reducción de resistencia. El coeficiente de reducción de resistencia para cortante es 0.75. Entonces, esto acá sería, el concreto de nosotros es un concreto de 35 megapascales. Entonces, phi sub C va a ser igual a 0.75, que es el coeficiente de reducción de resistencia, el phi, multiplicado por 0.17, vea que yo solamente estoy reemplazando fórmulas, por la raíz, yo me voy a traer de la otra fórmula el f'c, voy a traer acá f'c, entonces el f'c me lo voy a traer de acá, a ver, f'c, a ver, no, este es el F'C. Listo. Entonces, este acá, estamos diciendo que era 0.17
por punto 75 por la raíz. Eso tiene que estar en megapascales, porque si no, no funciona. De F'C multiplicado. Ahora vamos a traernos el B de la viga. El B y el D. Nosotros también ya lo sabemos calculando. Entonces, por acá pongamos AB y AD. Entonces, el B de la viga de nosotros es de... En este caso, antes sería el ancho de la viga, que es 50, y el D, en este caso, es de 64. Este es BB. Este es DB. Entonces, acá nos falta multiplicar por B y por D. Y esto por 1000 para que... Entonces, vea que el concreto solo nos da 216. Pero nosotros tenemos que llegar a ¿cuánto? ¿Cuánto era que nos da el cortante más grande? Como 475. 477. Entonces, el cortante último es 4.75, ¿cierto? Vamos a mirar cuánto es la capacidad cortante, pero eso es solo lo que aporta el concreto. Vamos a mirar cuánto aporta el refuerzo. ¿Dónde está? Está muy abajo. Ahora aquí está. Eso es lo que aguanta el refuerzo solo cortante. Eso es sin el coeficiente de reducción de resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener varios tipos de espaciamientos. Vamos a tener espaciamientos a 16, espaciamientos a 20 y a 25. Y la sub B, nosotros debemos tener al menos, como es una viga de 50, tenemos que tener al menos 3 ramas. Lo que pasa es que por norma usted no puede tener un ancho de más de 30 centímetros sin gancho. Nosotros tenemos 50, nos daba 50 menos el recubrimiento. ¿Cuánto es el ancho de la viga? Son 500. Perdón, son 50, bueno, hagámoslo en centímetros, en metros, 50. ¿Cuánto es el recubrimiento al estribo? En metros sería 0.06. Ah, bueno, hagámoslo de una vez a las barras, si tienes razón. A 0.66 por 2, ¿cierto? Le queda 38. O sea que aquí usted está superando los 30 centímetros. O sea que usted debería poner un gancho adicional. Si lo hubiéramos hecho con vigas de 40, nos hubiera acabado 28. O sea que en vigas de 40 no hay necesidad de poner ganchos adicionales. ¿Sí me lo entienden o no? Sí, señor. No. O sea, si usted coloca dos barras... Es de 50, usted le coloca dos barras abajo, quedaría un espacio libre en la mitad de 38. Exacto, es dos barras laterales. Usted le pone usted solamente va a poner un estribo externo, pero como le queda una separación de 38, usted en la mitad va a poner un estribo adicional porque es de 38, ya que esa barra, esa viga va a tener menos 3 ganchos. Listo, o sea, dos barras extremas y un gancho interno. Entonces, ¿cuántas ramas debe tener? Usted tiene una viga. A ver qué se me hizo. Usted tiene esta viga, ¿cierto? Y usted va a poner el estribo interno, que es este. Usted debería poner un ganchito acá. Amarrando. O sea, usted debería tener un ganchito adicional acá. ¿Sí me entiende? Amarrando una barrita acá. O sea, usted debería tener así. O sea, debería tener un ganchito adicional. ¿Listo? Igual ahorita lo hacemos bien en AutoCAD. Entonces, ¿cómo vamos a tener? ¿Cuántas ramas tendríamos ahí? ¿Cuántas ramas tendríamos ahí?
3. Exactamente 3, ya les voy a explicar por qué. Nosotros tenemos nuestra viga, yo me corro esto por allí de otro plano. Va a cortar esto, va a quitarle esto, va a quitarle esto. ¿Esto cuánto tiene? Eso tiene, la de nosotros es de 50 por 70. 50, ya lo ajustó por 0.70. Ah, estaba súper grande. Tengo que quitarle todo esto. Los ganchos quedan gigantescos. Oh, se quedó gigantesco. No estoy viéndose nada. Ahí tenemos estas barras. Nosotros vamos a tener este que mide 0.001. Ah, no, es 0.0. Ahí está el estribo. Y las barras van a ser de... El diámetro es de... Estas son de 0.004. Son las barras longitudinales. Que dijimos que íbamos a tener cuántas, 3, ¿cierto? Si son 4. Yo miro acá. Son 3 o 4. Ah, son 3 barritas. O sea, son esta. Esta. Y esta. Y vamos a tener esta misma configuración abajo. Entonces, ese va a ser. Y aquí, pues, usted va a tener un ganchito interno. Este sí me lo voy a robar. Así lo reducimos de tamaño. Lo de no te va a dar porque está escalado, pues debe estar en milímetros. No, ya aquí ya lo voy a organizar. Miras. Yo ahí más o menos como para que ustedes entiendan cómo es esa vuelta. Y aquí explotémoslo y aquí nos va a quedar al peluche. Va a quedar. Ay, ¿por qué? Ah, no, que hay que explotarlo. Ahí más o menos. Ahí quedó, vea. Va a quedar. Y este. Ahí quedó el ganchito, vea. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a tener, esta va a ser la configuración de nuestra viga. Va a ser de 70 por 50, un estribo externo y unos... Entonces, ¿qué pasa? Como eso va a tener 3 ramas, pues voy a calcular el cortante. A ver si eso sí, o si nos toca poner más... Pero yo creo que no. Eso va a dar muy bien. Entonces, vamos a tener 3 ramas acá. En todos los casos, 3 ramas, ¿cierto? La sub B, pues la sub B, ¿cuánto es el área de una barra número 3? O sea, será 0.71, ¿cierto? Es el área de una barra número 3. Ustedes van a poner el estribo externo número 3 y el gancho también número 3, ¿cierto? Y el FY, pues ya lo tenemos porque no lo, yo me lo traje de allí. El FY es de las barras de refuerzo es 420, ¿cierto? Este es FY, para que no nos quede diferente. Entonces, claro, nosotros ya tenemos todo, pues simplemente reemplazar el 0.75, que es el coeficiente de reducción de resistencia, por a su B, que ya lo tenemos, multiplicado por D, y dividido, nos falta acá, por a su B, y multiplicado por las ramas, y por D, dividido la separación. Y esto hay que multiplicarlo, venga, aquí que me faltó multiplicar, por, FY, venga, hagámoslo en orden otra vez, es 0.75 por a su B, que es este, multiplicado por este, multiplicado por el FY,
y multiplicado por D. Y este FY hay que multiplicarlo por 1000. Y esto dividido la separación. ¿Y eso por qué dio tanto? Ah, bueno, porque la B está en centímetros cuadrados. Entonces acá hay que irlo, esto hay que multiplicarlo por 100 al cuadrado. Listo. 268. Entonces, esto es lo que aguanta, esto es lo que aguanta solamente el refuerzo. Entonces, ¿cuánto sería la suma de los dos? Entonces, acá sería B sub S más B sub C. Entonces, sería esto más ¿quién? Pues más lo que aguante el concreto solo. Eso debería aguantar 484. ¿Cuánto era el cortante más grande que nosotros teníamos allá? ¿Cuánto era el cortante más grande? 476. Exacto. ¿Y cuánto es el cortante que aguanta nuestra viga? O sea que en este caso nos aguantaría cortante máximo. Pues obviamente aguantaría para las demás porque este es el cortante más grande. Usted resistió para los demás va a aguantar. ¿Sí me explico? Y eso mismo, ya que usted tiene, para la zona de transición, eso le ha sobrado. Porque para la zona de transición usted tiene, venga, yo miro si sí se viene esta cuenta. Esto, así, sí, sí y sí. Ahí está bien. 371 es este. Sí, ahí está bien. 370. Esto es lo que aguanta solo el concreto. Y esto es lo que aguanta el acero. O sea, sería este de acá más este. Este de acá más este y este de acá más este. Ahí está bien. Entonces, vea que aquí nosotros necesitamos aguantar 375. Y estamos aguantando 484 en la zona normal. 431 en la zona de transición y 388 en la zona no confinada. Y ya. Entonces, ¿en qué se radicaría el trabajo? En que usted, me falta el refuerzo longitudinal, dibujamos ese y ya. Entonces, vea que ya nos cumplió el refuerzo cortante, entonces ya sabemos que la viga va a tener tres ramas con esta configuración a lo largo de toda esta viga. Nos falta el refuerzo longitudinal. Venga, dibujémoslo un momentico, que eso no se demora nada. Yo me traigo esta cosa de acá para dibujarle los traslapitos, para que nos quede bien bacancita de una vez. Eso. Entonces, nosotros le vamos a poner barras de pulgada. Vamos a mirar el tema de los traslapos. A ver, traslapos. Entonces, yo por aquí voy, yo ya tengo los traslapos. Entonces, nosotros tenemos barras de pulgada. Pues si es un traslapo a tracción, tiene que ser... En este caso, vamos a hacerlo con 1,30 m, porque esto es concreto de 28. Está bien, perfecto. Entonces, vamos a tener concreto de 28, vamos a bajarlo con 1,30 m, ese sería el traslapo. Y a compresión, con barras de pulgada, pues lo haríamos con traslapos, pues hagámoslo de 65, para que no nos quede tan pelado. Entonces, este lo haríamos de 65. De 650, esto es en milímetros, entonces ese es el traslapo. Entonces el traslapo, por ejemplo, aquí está el de 7 octavos, sería 1,10, el de 3 cuartos sería 80, porque uno lo aproxima, entonces en este caso quería 1,30. Entonces vamos a mirar, ¿a qué se refiere con la zona de tracción? Entonces nosotros acá, ¿dónde vamos a poner traslapos? ¿Dónde se ponen los traslapos en las vigas? ¿Dónde ponen ustedes los traslapos? Cuando ustedes hacían fuera concreto, de la zona de confinamiento, ¿no? Pues no puede estar entre la zona de confinamiento. Pues en la parte superior, en la parte superior, ¿dónde tienen que estar los traslapos? La mitad. En el centro, no. Y en el y abajo tiene que estar cerca de los apoyos. Y de hecho uno los saca desde la zona de confinamiento, ¿cierto? Entonces uno llega acá. Vamos a mirar el tema de los ganchos, que yo aquí no los tengo. Ay, yo por qué no le pongo, no tengo aquí los ganchos.
Miremoslo de una vez. Para que lo haga, para que quede una vez con los ganchos. Gancho sería, es como 6 veces el diámetro de la barra. No, eso está con el C7. Que ese sí me faltó, ese no lo tengo acá. Y falta el gancho a 90 grados. Aquí está. Los extremos tienen que tener gancho a 90 grados. Ah, es 12 veces el diámetro de la barra. Que metámoslo de una vez. A ver. 90 grados. Para tan raro que yo no tenga eso acá, pero bueno. Entonces acá copiémonos esto. Vamos a dos. Acá y a 90 grados. Entonces ganchos a 90 grados va a ser 12 por esto. O sea que sería 76. Y eso hay que sumarle un poquito. Normalmente estos de acá dan a 45. Estos dos dan de 25. Este da de 30. Este da 35. Listo, ahí está. Y este da de, hagámoslo de 50. Está. Estos son los ganchos. Entonces vamos a trabajar. Barras de pulgada con gancho de 45 centímetros de largo. Entonces acá, uno lo que hace es que pone el ganchito acá. Acá le pone un ganchito. Acá se lo pone de punto 45. Y se viene para acá y traslapa aquí en toda la mitad de la viga. ¿Cierto? ¿El traslapo de cuánto sería? Vea que aquí nosotros tenemos toda la mitad de la viga, que sería como por acá. Entonces, el traslapo, estamos hablando que es un traslapo de 1 metro. Estamos hablando que el traslapo, en este caso, el traslapo superior, como es a compresión, tendríamos un traslapo de... precisión de pulgada, no está acá, sería 65. Entonces acá sería de, acá, 0.65. Entonces este traslapo nos quedaría 65 acá, ¿cierto? Y acá para acá, pues haríamos lo mismo, nos iríamos derecho hasta la mitad. Y acá lo haríamos de 0.65 también. ¿Cierto? Y acá nos iríamos de una vez derecho hasta el final. Y aquí terminaríamos con gancho de 0.45. ¿Cierto? Entonces aquí, en que yo le pongo grosor a esta barra. Entonces acá nos quedaría este traslapo primero. Yo creo que se lo llevo para allá. Y tendríamos este otro traslapo acá. Pues quedaría 65 y esto lo hago, yo le pongo acá para que me quede. Ah, oh, bueno, esto lo pongo un poquito. Ahí nos quedó, ¿cierto? Esta es la barra, longitudinal superior, ¿cierto? Con los dos traslapos de 65. Y acá también lo mismo. Haría de 0.45. Lo haríamos aquí después de esta, entonces acá hagámoslo más unos por acá, ¿cierto? Este traslapo en la parte inferior nos queda de... acá, son los traslapos superiores. Yo se los mando aparte, es 1.30 m. Entonces de acá para acá... 30. Este queda de... a ver si sí da. Sí, yo creo que va como por acá. A ver, y acá nos queda de... acá. 30.
Ya, o sea. Entonces acá nos queda este traslapo. A ver, ¿esto qué es? A ver, esto es la zona de confinamiento. Entonces este traslapo es este. El traslapo es de 1.30. A ver. Y este nos queda de... Y este de acá, bajémoslo. ¿Sí sabe por qué es la diferencia entre los traslapos de arriba? Siempre se ponen traslapos a compresión. Y los traslapos de abajo se ponen como traslapos de tracción. Entonces, los traslapos, yo se los voy a mandar aparte. Entonces, el traslapo a tracción es este. Es este. ¿Cierto? Estos son los traslapos de tracción, o sea que estos serían para la parte inferior, para la zona de esta sería para la parte inferior, ¿cierto? Serían para la parte inferior. ¿Cierto? Estos serían para la cara inferior, mejor dicho. Y estos son los que van en el apoyo. Y los que van en la parte superior, estos de acá, serían los que van en la cara superior. Y ahorita se los mando aparte para que no se enreden con eso. La cara superior. Entonces, estos son los que van en el apoyo. ¿Cierto? Y estos son los que van en la cara inferior. No, perdón, en la cara superior central. Listo. Y ahorita se los mando bien organizaditos. Y los ganchos. Los ganchos a 90 son estos. Yo ahorita se los mando bien organizadito todo eso para que ustedes sepan cuál es cuál. Y acá quedó, este traslapo quedó 1.30 m. Y este queda de... Listo. Este queda de... 4. Entonces, en conclusión, ¿cómo quedó esto? Entonces quedó con este más esta barra longitudinal que nos quedó con ¿cuántas barras? 3 barras de pulgada y una longitud de 6.70. Aquí quedó con 3, número 8, longitud igual a 5.70, si no estoy mal, 5.80. ¿Cierto? Luego tengo esta es la primera, luego la segunda, voy a tener esta acá, que va a ser 3 barras de pulgada de 10.90 y luego voy a tener 3 barras de pulgada de 8.82, o sea 8, y luego voy a tener por debajo la misma historia, 3 barras de pulgada de 11.90. Luego voy a tener otras 3 barras de pulgada acá de 10.85. Y luego voy a tener otras 3 barras de pulgada de 4.10. Listo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Mostrar este despiece así como está este y presentar el despiece con las vigas y con todo lo que hicimos en clase. Ese es todo el trabajo que ustedes tienen que hacer. Eso es para todas las vigas, profe. No, solamente para la central. No, solo para la central. Okay. De hecho, yo ya las mandé el taller. Señor. Solamente lo tienen que hacer para una viga. A ti se te llegó el taller. Yo se los mandé aquí por. Tú estás en el WhatsApp.
En el grupo de WhatsApp. De sí, profe, sí. Yo, sí, se sí. Les, yo les mandé una viguita. Tienen que hacer para esa viga. De hecho, los esfuerzos, mira que yo ahí les pongo qué punto de evaluarlo. Creo que está en el, no más está para la segunda etapa, para la primera y segunda etapa constructiva sobre el eje B. Pues porque no hay que hacerlo para todo. Y hacer el despiece de la viga, lo pueden hacer a mano, no tiene que ser en AutoCAD. Y no tienen que poner la longitud de barras. Yo lo puse acá para que ustedes sepan cómo se hace en la vida real. O sea, así es como se presenta un despiece de vigas en obra, para que ustedes lo construya y lo pueda construir, pero no tienen que poner la longitud de las barras. Solamente me interesa que pongan los traslapos, los ganchos, los estribos. Pues si ustedes hacen todo esto, pues muy bueno, porque ustedes ya saben cómo se hace constructivamente. Pero esa es la presentación de una viga post-tensada. Yo les voy a mandar esto al correo, aquí al WhatsApp, y les voy a mandar la hoja de Excel, listo. El trabajo entonces queda para después para dentro de 15 días, o sea, para dentro de 3 semanas, listo, para dentro de 2 semanas. ¿Qué dudas tienen de lo que acabamos de hacer? ¿Qué consultas tienen? ¿Qué no entendieron? ¿Qué hay que repetir? Yo no tengo problema. Lo que haya que repetir o lo que ustedes no entendieron, me lo pueden preguntar ya, porque ya más tarde nos va a... La longitud de desarrollo ahí en esa columna, en los extremos, en el izquierdo, pues, sí cumple. ¿Este? ¿Longitud de qué? De la esa longitud de desarrollo después del eje... La longitud de anclaje. Ajá. La longitud de anclaje es de 8.5. Para una barra de pulgada... Uy, se va sobrado. La longitud de anclaje para una barra de pulgada es de 40, es de 50 centímetros. Eso está dando 85, eso ha sobrado. Bueno. Sí. O sea, la longitud de anclaje. Profe, yo tengo una duda con respecto. No tenemos que poner la longitud de la varilla, pero ¿tiene que cumplir longitudes comerciales o no? Simplemente lo que nos den. No, obviamente, usted tiene que poner los talapitos que son congruentes. Usted no me pone una barra de 20 metros. Otra, sí, por eso. Tratar de hacer lo que sea comercial. Sí, claro, pues una barra longitudinal máximo de ¿cuánto? 12 metros. No. Pues obviamente, pues tú físicamente no las vas a poner, tú las pones a ojo para que no queden contra la porra. Obviamente, claro. Si tú no pones la longitud de barra, no importa, porque tú lo puedes saltar. Hecho así como yo lo hice, que lo hice con AutoCAD, que usted no tiene que dar es un requisito para el curso. Pero por lo menos que usted lo sepa hacer a mano, es que tiene que quedar con medidas, que lo puede hacer a mano organizadito y ya lo presenta. Solamente me interesa que presenten los traslapos, ganchos. Yo ahorita les mando los traslapos, los ganchos, y le mando esta hojita, la hojita de Excel que hicimos aquí en clase. Y listo. Profe, y nosotros les ponemos las dimensiones de la viga. ¿Cómo? En el trabajo. ¿Sí, qué pasó? Nosotros les ponemos la dimensión a la viga. Claro, ustedes definen todo. Yo ustedes, todo. Así mismo como lo hicimos en clase, usted le doy los momentos y los cortantes, y es que ni siquiera, usted cuando hace su trabajo final, usted define todo. O sea, usted define las cargas, hace el modelo, todo, y usted hace todo el proceso. Lo que pasa es que para este trabajo, para el predimensionamiento, pues igual yo lo que voy a hacer es les pongo un ejercicio para que ustedes lo hagan, practiquen. Y para su trabajo ustedes sí van a hacer todo. En el trabajo que ustedes van a hacer a continuación después de hacer esto, es un trabajo con modelo. Ustedes hacen el modelo desde cero. Modelo, le montan las cargas, todo lo que hicimos en clase más esto. Ah, bueno. Pero ya con todos los... Porque usted ya sabe cómo hacer predimensionamiento. Listo. Entonces, listo, muchachos. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda o cerramos ya? Profe, en el taller, pues en el parcial, usted ahí en el dibujo dice que hay una junta y que hay un apoyo simple. ¿Uno cómo sabe qué dimensión tiene ese apoyo simple? Qué pena que es que no te... Qué pena que es que no te escuché. ¿Me puedes repetir? Hola, hola. En el dibujo del parcial, usted puso que había una junta y hay un apoyo simple. Uno que, ¿cómo sabe sí. Qué dimensión tiene ese apoyo simple? Ah, no, a ti no te interesa, porque tú no necesitas,
eso es una cascarita que les puse. Si esa viga está solamente apoyada, eso es una mésula. Usted no necesita la ancho de esa mésula, usted necesita la longitud de esa viga. ¿Esa viga cómo está ahí? ¿Simplemente apoyada o está en voladizo? ¿Cómo está? ¿Cómo está esa viga? Para mí está simplemente apoyada porque tiene, está llevando una mésula, un anclaje. Ya, usted no necesita nada más, porque usted sabe que en ese extremo usted le pone los estribos normales, lo único que hace es una viga que se apoya en una mésula. Eso es lo único que usted necesita saber. Ahí el truquito es saber cuál es el trazado de cables. ¿Ustedes qué trazado de cables le pondrían en el lado de la mésula? Una parábola normal. Una parábola normal no existe. Por lo menos sería la parábola doble. Exactamente, la doble. Esa es la parábola doble. La normal, la simplemente apoyada. No, esa no es simplemente apoyada, no. Más. No, no. 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 Porque okay. Usted cómo hace una parábola simple continua. No puede. Porque le queda el cable raro. El cable tiene que ser continuo para la derecha. Entonces usted lo hace con parábola simple, no le da. Ahí tiene que ser una parábola doble. Ahí les revelé la cascarita que les había puesto. Y ya, igual las dudas que tengan me las consultan. Yo con mucho gusto lo que necesiten me escriben o me escriben al correo o al WhatsApp o lo que necesiten con mucho gusto. O sea que yo lo que necesiten yo les respondo. Listo. Sí, profe, gracias. Listo. Nos vemos entonces. No, profe, hasta luego. Bueno, a tomar lista de atención. Listo, profe, gracias. Que esté bien, profe, muchas luego. Gracias. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Chao, chao. Se cuidan todos. Profe, usted va a tomar asistencia, como ayer, digo, como antier.